Bienvenido una vez más a un nuevo directo de Mundo Class, señores. Bienvenido, y siempre puedo decir Mundo Class porque se me quedó el decir Mundo Class. Pero bienvenido, señores, perdón por empezar un poquito tarde, a los muchachos de Dominicana que me dieron la oportunidad de venir a transmitir desde su clan. Se le agradece un super montón. Vamos a estar aquí un rato transmitiendo lo que viene siendo un encuentro, digamos así, amistoso entre Dominicana versus Gibraltar, que ya de hecho ya comenzaron a hacer su ataque. Vamos a comenzar a verlo un ratico, porque empecé tarde. Usted sabe que tenía rato que no hacía transmisión en vivo. Como que, no sé, el lobby se olvidó de mí. Sí, así de fácil, se olvidó de mí. Y me tuve que configurar todo otra vez. Más encima le puedo sumar que no es que sea vago, pero es que me estaba levantando casi ahora. Entonces, ¿tú me entiendes? Tenía que resolver. Mientras tanto, para no irnos perdiendo, vamos a poner los ataques que van pasando en vivo. Mientras tanto, yo voy saludando a los tigres y a las mujeres, a las ladies, a la king, a la queen, a los queens, a los junkies, a todo el mundo que está por ahí por el chat, que ya veo que viene llegando fuerte. Tengo del primero por ahí a mi querido Little Fresh, que acaba de llegar, fue el primero que llegó de aquí. Bienvenido, mi querido loco, bienvenido. Y yo sigo quitando vaina aquí porque sigo acomodando vaina, porque como tenía rato que no transmitía, imagínate, no te imaginas el lío que tengo aquí. ¿Qué mata? Hasta se me olvidó. Pero tengo para también mi querido Super TV 34, que anda por ahí también. Saludos para ti, mi querido, bienvenido. Otra que anda por ahí, mi reina Ana Carolina, que no puede... Mira, déjame ponerle... Tú puedes creer, Ana, que nosotros... ayer me maté en el directo de Byron, cuando estaban jugando PUBG Mobile, en el directo de Byron, me maté por ganar la bendita partida. Y resulta que cuando nos fuimos offline, que ya no estábamos transmitiendo online, no ganamos una, no. Ganamos dos consecutivas. Dos consecutivas ganamos. Entonces, dime, yo no entiendo. Cuando tú quieres hacer la cosa, no te sale. Pero ganamos dos. Como quieras, esa era dedicada para ti. Dedicada para ti, como quieras, a dos. Déjame ponerle los aviones al muchacho este, Dios mío, para que no se me vaya, mi querido Mr. Coti, que era el que estaba atacando. No. Bueno, Coti, buen plenazo, menito. Buen plenazo. Vámonos ya. Siguen atacando a los muchachos de Gibraltar, señores. De hecho, primera vez que yo transmito una guerra desde Gibraltar. Ustedes sabían eso. Así que, si de casualidad yo le puse la bandera diferente a los muchachos de Gibraltar, porque habían como, o sea, cuando tuve la bandera de ellos, te ponen mucha bandera diferente, te ponen otra que tiene la de Inglaterra junto con la de ellos y cosas así. Entonces, no sé si la bandera que puse es la correcta, pero como quiera, muchachos de Gibraltar, denle en conto, como quiera. No le paren a eso, digo yo, cuando ni se quillan ahorita y no quieren venir nada. Ya tú sabes. Entonces, sí, como por aquí saludando. Tengo también a Tiago, que anda por ahí. Un saludo para ti, mi querido Tiago. Bienvenido también. Bienvenido. Vamos ya, mi querido BDG también, que lo veo que anda por ahí con todos los poderes. BDG, ya tú sabes, manito, si ya te quieres de gratis. Si te quieres. ¿Qué fue lo que me puso? Ah, que sí, porque BDG era uno de los que estaba conmigo participando ayer, que fue con él que gané las dos partidas. Pero tú sabes que sí, que nosotros somos unos monstruos como quiera, mi querido, somos unos monstruos, tú sabes. Pedro Villa, que está por ahí, que se fue para allá, para su silla, y Pedro Villa anda por aquí. Saludos, mi querido Pedro Villa, mi querida. ¡Pah! Beso, mi querida reina Vanes, que anda por ahí, se te quiere de gratis, de la mía, mi querida Vanes. Beso, oye, me rato sin transmitir, de verdad, hasta como que la costumbre se va. Mi querido J. Cadena, que está por ahí, señores, que también tenemos mañana, tenemos una guerra de Colombia versus Nicaragua. La dos gente mía, se van a enfrentar mañana. Fue un enfrentamiento que, de hecho, en la pasada, bueno, lo voy a mentar porque sí. En la pasada enfrentamiento que tuvo Nicaragua versus Colombia, fue la mejor guerra del evento aquel que se hizo, de la CWC pasada. Fue la mejor guerra, de verdad, no hubo una guerra más loca que esa guerra, más buena que esa guerra, no hubo otra guerra. De verdad que no, en toda Colombia y Nicaragua se la bufiaron en esa guerra, fue la mejor de la CWC pasada. Y mañana se enfrentan por mi canal nuevamente. Después de eso, se enfrentan nuevamente Colombia versus Nicaragua. Vamos a ver quién sale ganador de ahí. Entonces, sigo saludando a mi querido Electronic Music, que está por ahí también, de lo mío personal. Tú sabes que es, te quiere de gratis, manito maldito loco. Tú sabes que lo que es. Y mi loco también de Byron Cup, que anda por ahí todavía. Parece que no está trabajando hoy. Parece que no está trabajando. Mi querido Byron, que anda por ahí también. Saludo por ti, que estaban anoche, oye, me jugando PUBG, de verdad. Byron, por ti no fui a trabajar hoy. Por ti no fui a trabajar hoy.
que te quede claro, tú fuiste el culpable. Cuando tuve que ponerle excusa, le dije, no, lo que pasó fue, no pude ir hoy, porque yo estaba jugando con Byron, entonces Byron se tiró como hasta las 4 de la mañana en un directo ahí, y yo estaba con él, entonces no pude ir a trabajar hoy. Así que fue por tu culpa, se lo dije al jefe, así que ya tú tienes un whining con el jefe. Bueno, tenemos a Skyling que está aquí atacando, pero no me dejan verlo, parece que todo el mundo está emocionado viéndolo ahí. Y bueno, vamos a ir para acá entonces. Kyle, I'm sorry, pero ahorita lo ponemos en pleno, lo ponemos ahorita como quieran, no te apures. Bueno, tenemos a Virus B6 que tiene por aquí haciendo su ataque con Montapuerco. Viene entrando la reina está por la parte de arriba con la habilidad. Tiene todavía un minuto y medio, tiene mucho edificio, sí, pero bueno, vamos a ver si le da chance. Yo creo que sí, Juan Carlos que anda por ahí también de lo mío, vamos ya. Vitorino también con todos los poderes, mi querido Vitorino. Bienvenido, Vitorino. Estamos ya tú sabes. Mi querido Rancel que anda por ahí con todos los poderes, que también es de lo mío, Rancel, pero me deja solo jugando. Estamos siempre ahí, pero me deja solo. Comenzamos muy bien y después me deja solo. Pero está bien como quieras, se te quiere de gratis, mi querido Rancel. Ya tú sabes. Ah, y déjame hablar un poquito más paso, porque Rancel siempre se queja de que, loco, pero cuando tú estás jugando aquí, se te entiende todo lo que tú hablas, pero cuando tú estás transmitiendo, tú pareces una ametralladora, loco, y no se te entiende nada. Entonces, voy a hablar un poquito más suave, ¿tú me entiendes? Pero por ahí anda también mi querido Rollo, de lo mío que anda por ahí también, que como siempre, ya tú sabes. Si yo el lunes pasa Perú versus Bolivia. El lunes, dame la hora y todas las cosas, ¿ves? Porque tengo algo el lunes. Si no está en esa hora, porque ya confirmé esa. Si no está entre esa hora, tú sabes que sí, mi Rollo. Tú sabes que sí, que el lunes vengo con todos los poderes. Ya tú sabes que sí, no te me vayas por ahí. Tengo a Satanás que anda por ahí de Gibraltar. Así mismo, manito, los tigres de Gibraltar ya están llegando. Así mismo, loco, así que me gusta. Vamos allá, señores. Plenazo por parte de Virus B6, que se tira plenazo en Ayuntamiento 9, rompiendo todo, manito. Explótale la choza, explótale todo Gibraltar. Vamos allá, pónganse duro. Tenemos el segundo ataque de Mr. Coti. Coti se tiró un primer atacazo con Montapuerco, se lo bufió, se tiró su pleno. Ahora se viene con un pleno de globo. Bueno, digo yo pleno, vamos a ver si lo logran ejecutar ese pleno. Pero vamos allá, dejámoslo ahí, sigo en el chat. Tengo por ahí, bueno, Ana que sigue anda riéndose. se puso por ahí, bueno. Bueno, no sé, le están contentando a Ana por ahí. Yo estoy chismoso leyendo, pero tú sabes cómo que... Tenemos entonces por aquí el ataque de Mr. Coti, que se viene con una caminata de la reina por el centro de la aldea, o por la parte izquierda del centro de la aldea. Tú sabes, el centro de la aldea no piensa que este. Este es el centro, pero también este es el centro donde está la reina, tú sabes, si acaso. Izquierda, derecha, ya ustedes saben. No se me pierdan. Bueno, la cosa es que la reina se acaba de caer el castillo. Tenemos una bruja por ahí que va a atacar, aunque quedó fuera del hechizo de veneno. No lo calculó bien Coti por ahí, pero como quiera se quitó la reina. La bruja reina, sí, es lo mismo. Búsquelo, que es lo mismo. Me falta una luz aquí. Sí, me faltan varias luces. Aunque no sé por qué solamente con los monitores hoy hay mucha luz. Anyway, ahí ahora sí. Prendemos más. ¿Esto no es? Pero... discoteca temprano, pero no era discoteca temprano. Entonces, seguimos por aquí, señores. Tenemos por aquí el ataque de globo ahora que está ejecutando mi querido Coti. ¿Sabes cómo tiene que ser? Así mismo. Dice por ahí Electronic que está en el clan de Furia Roja. Bueno, buen clan. De hecho, una vez tuvimos cuando Pro era Pro en el clan que yo estaba antes, tuvimos una guerra buenísima con los muchachos de Furia Roja. Bueno, Furia Roja Neck, por si acaso, porque o sea que está Furia Roja y está Furia Roja Neck. Tuvimos con el Neck, tuvimos una ahí. Y perdón porque me estoy bebiendo el café todavía, porque como le dije, estaba acabado de levantar y tú sabes que lo que hay que venirse, así que ya ustedes pueden saber cómo yo me levanto todos los días, si me levanto activado con todos los poderes o cómo me levanto, porque estoy como que me dice acabado de levantar y vengo con todos los poderes, ya tú sabes, así, a lo loco, me vengo. Bueno, tenemos aquí el ataque de Coti que consiguió la dos estrellas a pura pena la consiguió. Salimos de aquí porque me...
me entretuve mucho en ese ataque. Vamos, ya tengo por aquí ahora el ataque de Miguel, que fue el que me recibió en el clan. Gracias, mi querido Miguel, que se viene con un ataque de montapuerco combinado con esos peca o los peca combinado con los montapuerco. Vamos, unos cuantos pitufos que vienen atrás haciéndole el coro. Los cacomorados que le están curando la vida a ella y peca. Bueno, ese sabueso o lava house que no está haciendo absolutamente nada de defensa. Se viene el peca ahora hacia la reina. Yo creo que se la van a lamber. Claro que sí. ¿Cómo que quién dijo que no? Que se la van a lamber. Carlos, claro que sí. Tengo a Chini 23 que está por ahí, mi querido Aseti Cop también que está por ahí. No te había visto Aseti, perdón. Mi querido Aseti también, de lo mío, YouTube también de Clash of Clans. Así que se los recomiendo que está subiendo rápido, mi querido Aseti. Está subiendo rápido. Así que se los recomiendo que se suscriban al canal de mi querido Aseti, que está subiendo guerra y liga y toda la vaina bacanísima. Así que ya todos saben, de lo mío. Y Aseti que está por ahí, dice al tío Joel, saludos, fuego a las latas. Ya tú sabes, manito, con todos los poderes, mi querido Chedi. Vamos ya, tenemos aquí, señores, ese ataque que va a ser pleno, claro que sí. ¿Quién dijo que no? Al esqueleto de sobra le tiró ahí, pues si la moca, pues si había que resolver algo, se lo tiró ahí. Tengo también mi querido Hau, que está por ahí, dice Rest in Peak Attack, dice por ahí. No sé si fue el ataque de Coti, pero yo no sé, ya se lo pusieron por ahí. Tengo también a Juan Guillermo, que está por ahí, también dice hola a todos, un saludo para ti, mi querido Juan, bienvenido. Tengo a Tiago Lima, que estaba también por ahí. Bueno, yo creo que no te he saludado, Tiago Lima, pero de lo mío también. Ya tú sabes, hasta mi Gambo que anda por ahí, señores. Uy, mira quién anda por ahí. Tengo a uno de los grandes, mi loco. Tengo a uno de los grandes, mi Dara 13 Cop, que está por ahí también. Ustedes saben, bueno, a Dara yo creo que ya ni hay que presentarlo, porque el tigre tiene pila de gente que lo sigue. Pero sí, también es youtuber de Clash of Clans también, así que recomendado para mi querido loco. Los aviones, señores, que a mí llegan un poquito tarde, pero ustedes saben, porque como yo me levanté. Y tú sabes, me levanté y había que cargar la ametralladora, había que cargar la bomba, que había que ir a los aviones. Entonces yo me levanté como jefe, así me levanté. Sí, tú sabes, porque por favor, cárgame por ahí los aviones, que tengo una guerrita que va a ser por ahí ahorita. Ponme allá la ametralladora, una cuanta balita, porque tú sabes que van a haber pleno de 11. Y tú me entiendes, pónganse activo, que vamos a tener que entrar ahorita, tú me entiendes. Ya, pero yo no me he dado para jefe, de verdad. Yo soy seco para jefe, pero anyway. Vamos a ver con toda como quiera. Ya, tú sabes, tengo también a Rodrick Martínez que está por ahí. Dice, vela usted. Mr. Tonga que está por ahí. Miss Tonga por parte de Dominican Republic. Viene con todos los poderes. Se viene con un ataque de Baby Dragon, señores. Vamos a ver si lo ejecuta. Porque este ataque no es que es tan bueno. No. O sea, yo no me arriesgaría a hacerlo. Porque, bueno, en total yo soy manco. Yo no me voy a arriesgar a hacer nada. Porque la voy a cagar. Eso está pronosticado un 80% de que yo la voy a cagar en cualquier ataque. Así que dejémoslo ahí mejor. Chécalo esta foto de Joel. Ese desgraciado Byron está haciéndole de promoción a la foto por ahí. Pero está bien como quiera. Huele, manito. No me saque, yo soy de lo mío. Ustedes son de lo mío como quiera. Dale para allá. Guapo. Sí, ustedes se preguntan por qué miro para allá. Es que mi YouTube chiquito mío está aquí. Está aquí abajo. Ven, di hola, ven. Yeah, look in this. No. Ok, dijo que no. Gran cosa. No venga. YouMaster que está por ahí, dice, reportándome Joel con todos los poderes, manito. Bienvenido, mi YouMaster. Yo sé que tú eres de lo mío, mi querido loco. Dami es un bug, dice. Bueno, Dami es un bug. Dami que me fue, que me dijo Ana. Se me fue, porque me dijo Ana. Ana, se me fue, lo que me dijo Ana. Aquí. Ok, se están haciendo la baña de Streak, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque no, mira, ¿sabes por qué ellos dicen que yo me parezco más a Stray que ellos, que Now, Dami y Byron? Porque en realidad yo soy un poquito más llenito, soy más fuertecito que ellos. Entonces, obvio, o sea, que Stray, ustedes saben cómo es Stray, so, ¿tú me entiendes? Por eso que ellos lo dicen, porque ellos son del delgadito y vaina. Y bueno, y Dami que parece un princeso, porque no va a decir una princesa, un princeso parece Dami. Entonces, ¿tú me entiendes? Bueno, de hecho, el cabrón este de Byron, yo no he visto como en realidad como es. A Nao si lo he visto. Pero en realidad ya a este loco yo no lo he visto. Pero yo le cacho una también. Porque tú sabes que el Calma siempre pega duro. Entonces, cuando yo después lo vea a él, yo le voy a tomar foto en pose media rara. Porque yo quiero saber, en un video donde yo muevo tanto la mano, me muevo tanto y toda la cosa, yo no sé cómo él agarró esa foto o esa pose, cómo él agarró. Porque fue en un directo que agarró eso. No fue que yo me puse a posar para que me tirara esa foto.
Pero fue un directo en una de esas que yo muevo la mano y cosas y me muevo. Y él tomó esa foto. Yo no sé de dónde se le prendió el cacote para tomar esa foto. Y toda la vaina, entonces la anda ahí, me anda chantajeando con esa foto. Pero tú sabes que yo no le paro a eso, manito. Vamos para allá. Sigo por aquí, tengo a mi querida Azucena. Espérate, Azucena, mira, Azucena, te voy a mandar el beso de discoteca. Ese beso de discoteca para mi querida Ana. Vamos ya, señores. Tenemos a Frandy, que no pudo tirarse el pleno, señores, ni porque estaban en vivo, se pudo tirar el pleno. Se quedó con sus dos estrellas. Tenemos un pleno, señores, que no hemos visto. El pleno de Miguel, si lo vimos. Ay, es que Miguel se tiró dos plenos. O sea, hostia, el tigre ya se tiró six pack comenzando. Vamos a ver este pleno de por parte de Dominicana. Tenemos aquí Aradon. O no sé cómo se llama el tigre, pero se puso un nombre raro ahí para que no lo entiendan. So, la cosa es que ya está. Está haciendo su ataque en Ayuntamiento 10. De hecho, señores, se viene con la cabra loca por la parte izquierda de la aldea, acompañada de unos cuantos magos y un Baby Dragon. Se vienen por ahí también los reyes, también haciéndole el aguante. Sale Castillo a defender dos Valkyria, un mago y un Baby Dragon, que rápidamente son desaparecidos por ese veneno. Y esos reyes que van entrando fuertemente por ahí. La reina que se pone contra el rey, le tumba el rey. La reina que usa la habilidad, se quita la reina enemiga, se va a quitar la torre infernal. No se la llega a quitar porque la torre infernal la calentó primero. Le dio el brazo fuerte de la ley. Se vienen los Lava House, se vienen combinados con los globos, señores, que vienen detrás, Lava House por la parte de abajo también, y siguen entrando los globos con esa velocidad rabia en el centro, junto con esa curación, para que la torre de mago no le hagan tanto daño a esos globos, porque saben que la torre de mago son las que le hacen más daño a la torre, a los globos. Y se viene y se quita rápidamente todo, pero rápidamente se quita todo, y lo ponemos en modo 4, porque ustedes saben que los globos son no lentos, son súper, súper, súper lentos. Pero ya tú sabes, Miquel. No, ahora sí. Espérate. Antes que me ahogue, espérate. Vamos a ponerle primero la bomba. Se revienta toda manito. Ya, óyeme. Yo como que me pasé con esa explosión, porque hasta la pantalla completa quita. Diablo. Bueno, siguen los ataques por parte de Dominican Republic. Tenemos, señores, a mi querido Rancel. Esta sí la voy a decir a lo épico. Tenemos a mi querido Rancel, que se viene ahí con la caminata de la reina por la parte central de la aldea. Hace rápidamente uso de esa rabia para activarle la habilidad, sino la fuerza, la virtud a la reina, para que se quite ese castillo. El rey que va por la parte izquierda haciéndole la limpieza. Óyeme, para que la reina no se le distraiga. Vamos ya, la reina ya acaba de quitarse el castillo. Sale trampa aérea que se explota. No le explota, explota ahora mismo a esa sanadora o casco morado, como le digo yo. Tenemos todavía a la reina que sigue haciéndole el aguante por ahí al loco este de Rancel. Sí, porque Rancel, tú sabes que es un loco. Rancel, que sigue por ahí, sigue soltando un mago, porque tiene que esa reina se tiene que ir a desbaratar defensa. Mientras más defensa le quite, mejor para ese montapuerco. Se vienen los montapuercos por la parte central. Se vienen poco a poco para quitarse esa equivallarda, que es la única que está molestando a la reina. Se viene el montapuerco por inclinado un poquito más por abajo. Se viene el montapuerco también por la parte de abajo, combinado con esos magos. Rápidamente hace uso de esa sanación. Se vienen los montapuercos entrando al centro de la aldea. Ahora rápidamente la reina está sola por la parte de arriba, cosa que le conviene mucho, porque va siendo curada por los cacomorados o los guardaespaldas de la reina. Esa bomba que le da durísimo a la reina. Pero no, ojo en el centro, que los montapuercos están acabando absolutamente con todo. Esto es pleno, sí señores, pleno. Tiene todavía un minuto para terminar el ataque. Sale luego Larry atrás de los montapuercos, pero son demasiados montapuercos para eso, Larry. O sea, montapuercos que también se dan el lujo de salir volando los montapuercos. Y esto solamente queda limpieza de aldea, cosa que está más que sobrado. Mi querido Rancel se acaba de tirar el plenazo en Ayuntamiento 9 para Dominicana, señores. Sí, señor. Mr. Hengar, que está por ahí, dice: hola, nuevo suscriptor. Bienvenido, mi querido loco. Bienvenido a la familia. Más de rato te paso la llave de la mansión de Yolevi 34 para que entre a la mansión. ¿Por qué? Porque Yolevi 34 tiene mansión para los suscriptores. Tiene una mansión para los suscriptores y tiene munición para los palos plenos, señores. Se viene bombazo por parte de mi querido Rancel, que acaba de cerrarle una aldea a los muchachos de Rivarantal. Sí, señor. Ojo con algo, que me preocupa algo. Porque yo no he transmitido una guerra de Gibraltar, no quiere decir que esos tigres sean mancos. Tienen nivel.
Y lo que me tiene un poquito más preocupado es que no están haciendo ataque ellos. No están haciendo ataque. Y cuando viene a ver, le dan la vuelta a la guerra otra vez. Así que ya ustedes saben. Vamos ya, señores. Tenemos, señores, a Darik Song, que se viene con su ataque de globo. Pinta bueno. Pinta para pleno. Sí, pinta para pleno. Tiene suficiente tropa. No tiene ya más nada por arriba, ni por abajo, ni por... Así, bueno, sí. Aquí tiene una chocita. Aquí tiene otra. Por esa va a caer. Cortesía del el Lava Hubs, que está por ahí. Y ya ustedes saben. Tiene pinta de hacer otro scope de... No, mira, le salió pleno el bendito loco. Entonces, señores, yo ahorita iba a hacer una pausa, era porque iba a saludar a alguien de verdad que tenemos rato que no hablamos, pero es de la que yo siempre he querido muchísimo desde que comencé a jugar Clash of Clans. La conozco, hablamos últimamente poco, pero la conozco. A mi querida Raquel, beso. Mi reina, beso y abrazo. Gracias por haberte pasado por aquí, por venirte a ver a este loco un rato. Y de verdad me hace falta hablar contigo, mi loca. Me hace falta hablar contigo. O sea, que tú eres de la de atrás, de las personales, de las reales. ¿Tú me entiendes? Mi querida Raquel andaba por ahí en el chat ahora. No sé si se me fue ahora, quizás se molestó porque no la había saludado, pero tú sabes que sí. Tú sabes que tú eres de la mía. Yo no te lo tengo que decir porque tú lo sabes. Vamos ya. Entonces, tenemos aquí ahora, señores, ataque por parte de Gibraltar. Tenemos a Kelvin Major King, que se viene con... se tiró su pleno con globo. Vamos a verlo en modo todo rápido, tú sabes, por si acaso, porque se me va la guagua, ¿tú me entiendes? Yo tengo la llave de la mansión, dice Ana. Claro que sí, todas las King clase A tienen la llave. Mi querida Ana Carolina, mi querida Vane, mi querida Asu tienen la llave. Raquel de la mía, Raquel tiene la llave también. Oye, todo el mundo, hasta Rolo, mira, si Rolo tiene la llave, lo que pasa es que a veces se la quito porque le gusta llegar borracho a tarde en la noche, a hacer fiesta en la mansión. Y tú sabes que no, que hay que tener el día para descansar también. A veces se la quito a Rolo, pero él también la tiene. ¿Tú me entiendes? Porque es que tiene un problema. Yo a veces lo tengo que trancar porque a veces sale en cuero en el pasillo. En el pasillo de la mansión. A veces tú lo ves que sale en cuero y toda la vaina. Entonces es que hay que dejarlo afuera por rato a veces. Tú sabes. Kevin Asos Gaming en YouTube, que está por ahí, dice: hola, crap, llegué yo. Eso fue así, fue que lo hizo. Bienvenido, mi querido Kevin Aso, con todo el poder. Christian Cobb también, que está por ahí, de lo mío. Bienvenido, mi querido loco. Tenemos aquí pleno por parte de Kevin Major King, que se tira su plenazo y se lo voy a poner en los aviones, porque sí, se lo voy a poner. Bueno, se lo quité, yo creo que fue. Espérate. No cayó con la 3 estrellas. Este no me está leyendo la 3 estrellas. Esta vaina, pero cualquiera, plenazo. Pero ustedes me pueden perdonar, porque ustedes saben que estaba, tenía rato de verdad que no hacía directo, porque es que Mayo quien se tiró dos plenazos, diablo, abusador, se tiró seis y Erika, vamos a ver Erika, señores, también atacando en el ayuntamiento 9 por parte de Gibraltar. Se vino con un ataque de montafuego, lo vamos a poner en modo 2, caminata de la reina por la parte inferior de la aldea, así que ya ustedes saben, me sigo en el chat. Rolo borracho, sí, Rolo sí, I'm sorry, de verdad, yo no quería decirlo, pero mi querido Rolo sí, es borracho. Sin, mira, es tan borracho que puede ver el alcohol a kilómetros y se emborracha. ¿Quién dijo eso? Es tan borracho que con las aceitunas que se usan para quitarse las uñas a las mujeres, hasta con eso se emborracha. Que no, es tan borracho que con solamente, ¿cómo se llama este? El helado de ron pasa, que tiene un chin de alcohol, pero no es que tiene alcohol, es que se le siente alcohol por la pasa, que ustedes saben que la pasa, ¿tú me entiendes? Entonces, con ese helado de ron pasa, se emborracha mi querido Rolo. Así. ¿Qué más? ¿Qué es tan borracho que tú le dices borracho y se emborracha? Tú dices borracho y está ahí. Ya, así. De pues sí. I'm sorry, Rolo, pero lo tenía que decir para que todo el mundo, tú sabes, si te ven alguna fiesta, te cuide. Sí, tú sabes que sí. Me mata, Rolo. ¿Y qué es lo que este loco está diciendo? ¿Que yo qué? No, Rolo, tú sabes que sí. Tú sabes que si te quiere de gratis, mi querido Rolo. Rolo de lo mío. Ya tú sabes, Rolo. Vamos ya. Tenemos, señores, ahí mi querida Erika, que se acaba de tirar el pleno para los muchachos de Gibraltar, que siguen reventando con todo el poder. Vamos ya. Les recuerdo, señores, no quizás todos los jugadores que están aquí son los que van a participar en, tú sabes, ya cuando se venga el evento principal de toda esta guerra que van a hacer de calentamiento, todos los países y todo eso.
quizás cambien unos cuantos, pero la mayoría siempre están aquí. La mayoría siempre son los que ustedes están viendo aquí. Son la mayoría que van a participar en ese evento. Ya ustedes saben. Tenemos, señores, ahora por parte de Dominicana. Tenemos a Natsu, que se viene con su ataque de bruja en Ayuntamiento 10. Vamos a ver cómo lo sigue Cabra Loca, que viene hacia el centro de la aldea. Les recuerdo que la Cabra Loca, ustedes saben que va por el ayuntamiento. El ayuntamiento está en casa de San Quintín. Entonces la Cabra Loca tiene que pasar de San Quintín completo para pasar. Óyeme, eso está como un área de pochinki. Mira, hay una área de pochinki. Están todo el mundo por ahí para que la Cabra Loca pase. Se la llevaron, lamentablemente. Se va por ahí. Pero anyway, la Cabra Loca sigue viva todavía. Las brujas vienen entrando al centro de la aldea. Tenemos por la parte de arriba la última bruja que va a morir cortesía de la Torre de Mago. Sí, señor. Por la parte de abajo tenemos un golemita que le está haciendo el tanque al reguero de bruja ese. Pero ese reguero de bruja va a morir cortesía de esa equipallada de las dos torres de Alquera. Y la Torre de Mago probablemente se la llevó. Por la parte de arriba tenemos unos cuantos pitufos que van van bien los pitufos por la parte de arriba. En el centro tenemos la reina aliada, que está haciéndole el tope. Rápidamente hace uso de ese hielo para congelar esa torre de infernal para que no se quitara el rey, pero lamentablemente el rey como quiera va a caer. La reina ni se pilla, la reina ni sabe que tiene que... Por reina, el otro muro está roto, Dios mío, vete para este lado. ¿Qué cosa? Y sigue dándole el muro, pero vete para el otro lado, el de arriba, el... Y se pone con el otro muro. No, señores, la reina de mi querido Natsu es la rompe muro. La rompe muro. Usted quiere destruir una casa. Usted quiere hacer demolición. Llame a la reina de Natsu. Rompe muro. Sí, señor. Llámelo al 199-7-pollo-7-pollo. Y le van a contratarle esa reina. Que es, mira, para tumbar pared y muro, número uno. Número uno. Y yo me atrevo a jugar y a decirlo. Que cuando viene a ver el pleno, que no va a ser ahora, mi querido Natsu, lamentablemente, se lo puede achacar a la reina. Se lo puede achacar, porque mira, ella pasaba por este muro, se quitaba la torre infernal, se quitaba este antiaéreo, y tenía chance para tirarle, mira, a esta, se tenía chance para quitarle, y los pitufos podían sobrevivir y hacerle la limpieza para abajo. Cortesía de mi querido Natsu y la reina rompe muro, ya lo tienen ahí. Están atacando por aquí. ¿Dónde están atacando? Diablo, ya terminó, fue el ataque. Sí, ya terminó. Por aquí están atacando King Ma. Ok, vamos ya. Tenemos, señores, ahora ataque de mi querido, su segundo ataque de Darik Song, que se viene con su segundo ataque. Su primero fue plenazo, se viene ahora con su segundo. ¿Fue pleno o la manqueó? No me acuerdo muy bien si la manqueó, pero anyway. Bull, tengo a mi querido Henry, está por ahí. Bienvenido, mi querido Henry. Con todo lo poder, Vitorino, que dice Vitorino. Frandy, que está por ahí, que yo creo que Frandy fue el que estaba atacando ahora, que no hizo su pleno. Frandy, ¿qué pasó? Frandy, ¿qué pasó, Frandy? ¿Qué pasó? Te estaba pasando en vivo y... ¡Chiquitín! ¡Qué reina más inútil! Dice Vitorino. Sí, estoy contigo. ¡Qué reina más inútil de verdad esa! Se parece a la mía. Reina Opi, dice Little Fresh. ¿Qué te cuento yo? Las reinas son un show. Un show no, son brutas. Eso, fíjate, las reinas son brutas, que se pasan de verdad que sí. Pero bueno, vamos ya, vamos a ver si a Darison le cae bien esos globos. Tiene todavía la torre de mago, que son las únicas que me preocupan. Cuando hay ataque de globo, son las únicas que me preocupan. Son la torre de mago, que son las que te dan el swap a los globos. Bueno, aunque aquí pinta bueno por el motivo de esa sanación y esa rabia que ahora le acaba de usar. Yo creo que la Torre de Mago ni se entera lo que se le viene. Se volteó, pero tarde te arrepientes, Torre de Mago, porque aquí va a caer. Aunque tiene todavía unos cuantos Larry que siguen molestando por ahí. Bueno, explotó ahora el Lava House. Eso le conviene. Le conviene. ¿A quién le conviene? Ah, sí, le conviene a Darison. Yo pensaba que era un Lava House enemigo, pero no. Voy para allá, dice Anthony Santos. Ese momento que no saben qué hacer. Eso es verdad. No, es en ese momento que tú dices, pero qué reina más bruta me ha tocado a mí, pues. Dígame usted, Supercell, que yo le hice a usted, pues, que usted me tira esa reina a mí. Vea, tráigame tierra, es una orden. Bueno, tenemos, señores, plenazo que se acaba de tirar mi querido Darison, que se acaba de tirar. Yo creo que son dos plenos, si no lo dije mal, son dos plenos, pero se lo acaba de tirar. Ustedes saben que cuando termine la guerra, miramos eso, quién hizo Six Pack y toda la vaina, así que... Está controlado. Vamos ya, tenemos ahí plenazo por parte de Darison. Tenemos ataque ahora por parte de Gibraltar. Vamos ya. ¿Quién está atacando? Popeye y Marino, ¿no? Tenemos Popeye, pues se llama más o menos igual. Pi Toledano. Óyeme, si tú lo dices rápido, eso suena de otra forma. Díganos rápido ustedes para que ustedes vean cómo suena eso. Pi
Pitoledano, suena como otra vaina de verdad. Yo no voy a decir cómo suena, pero suena como otra vaina. O sea, a mi mente corta, porque tú sabes que la mente mía, yo tengo megabal y no procesa mucho todavía. Tú sabes, tengo que hacerle un update a la memoria mía. Pero suena raro de verle ese nombre. Sí, te lo digo. Dice por ahí Mr. Helgan, saludo a todo y like al vídeo. Gracias, mi querido Helgan, se te agradece un montón. Ah. No, estaba viendo si me quedaba café, pero anyway, vamos ya. Wow, de verdad, esto me recuerda a alguien. Lo que estoy haciendo me recuerda a alguien, pero no estamos haciendo... ¿Cómo que se llama lo que hace? Ah, sí. No estamos haciendo desayuno royal, por si acaso. Lo que pasó, tengo la taza de bebiéndome el café. Y es porque me levanté casi ahora. Entonces, si yo cojo y bebo café, es por eso. No porque estoy haciendo desayuno royal, por si acaso, ¿ok? O, bueno, sería desayuno clash, porque estamos en clash clan, ¿tú me entiendes? Y si fuera eso, ya me tuviera que ir porque el café se me gastó. Entonces ya me tuviera que ir, pero no. ¿Ok? Que quede claro, ¿ok? Ya te sabes, vamos ya. Tengo a mi querido Esaúl que acaba de llegar. Mi querido Esaúl, bienvenido, mi querido loco. ¿Cómo está? Vamos con todos los poderes. Vamos, dice, vamos RD. Así mismo, vamos RD. Aunque yo, ¿sabes? Yo de verdad soy de los tigres de allá, soy de RD. Pero también yo lo voy a gibrantar porque me gusta que le... Porque tú, mira, nosotros los dominicanos tenemos una vaina rara. Que si ganamos, nos confiamos demasiado. Entonces, eso en toda la vaina. Eso aplica para todo lo que hacen los dominicanos. Si ganamos, nos confiamos demasiado. Pero si perdemos, loco, vamos con rabia. Entonces, me interesa más que pierda ahora, dominicana, ¿verdad? Mira, mira que son dominicanos. Me interesa que pierda más ahora para que cuando llegue de verdad ya lo que viene siendo... El evento principal de lo que de por qué están haciendo esto de CWC, ¿verdad? Dominicana venga rabioso y rompa con todo lo que se le pongan en el frente, rompa con todo. O sea, esa es la estrategia que yo estoy diciendo que por eso quiero que pierdan. No que quiero, digo que quiero que pierdan, pero si ganan también pueden ganar, ¿por qué no? ¿Tú me entiendes? Pero vamos ya, tenemos aquí ahora ataque de Rancel, su segundo ataque, su primer ataque fue un plenazo en Ayuntamiento 9, su segundo ataque se viene ahora también con un ataque de Montapuerco, se viene haciendo una pequeña limpieza con esa alquiera quitándose los campamentos y la caminata de la reina por la parte derecha de arriba de la aldea, así que vamos a ver qué le sale ese atacazo por ahí. Hola, soy nuevo, dice por ahí Pro Player, Branja, dice que nuevo, de Bolivia, manito, de lo mío entonces, si eres de Bolivia, de lo mío, manito. Eres de lo mío, mi querido. Bienvenido al canal. Bienvenido a la familia. Uno más que se suma. Así que ya ustedes saben, señores. Bueno, también ahora que veo que hay unos cuantos gente por ahí, dale la excusa que no estaba muy activo en el canal. Pero ya de la semana que viene, vengamos con todos los poderes. Tú sabes que estaba cogiendo un receso. Un receso, como que esto es un trabajo. Pero estaba en algo, ya tú sabes. Pero ya desde el lunes comenzamos con todos los poderes. Tengo por ahí, señores, también a mi querido Cookie, que anda por ahí, que Cookie, de verdad, yo pensé que a Cookie yo nunca le iba a poner la canción. Pero bueno, no fue porque hiciera un fade, sino había un ataque que se necesitaba que hiciera un plenazo y no lo pudo hacer, de verdad. Quedó cerca, pero tú sabes, si no lo hace, no lo hace. Yo le puse una canción que yo pensaba que yo nunca se lo iba a poner a Cookie, pero... O sea, no fue porque no hizo fade, que quede claro, no fue porque hizo fade, sino que yo le puse el reto que tenía que hacer un pleno. Entonces, ¿tú me entiendes? Le puse ahí la cancioncita de Fade de nosotros. Se te quiere, mi querido Cookie, se te quiere. Buen jugador. También sí. Cookie, te invito, porque solamente voy a invitar a las... Supuestamente, vamos, lo voy a decir así, supuestamente, porque quizás algunos no estén de acuerdo en eso, pero tú sabes. Supuestamente, estoy organizando una guerra, ya más rato le voy a dar más detalle. Estoy organizando una guerra donde solamente los tigres que ustedes conocen que son pro, que por ejemplo que te llega un Skyking, un Cookie, Rubén Díaz que ataca Díaz Nice, pero vamos a ponerlo así, me lo han dicho una cuanta gente, pero vamos a ponerlo así, un Rubén, un Discord, un Goody, o sea, te estoy hablando de toda esa gente así. Que ya lo hemos visto en guerra, que son pleneros, de que sí, que te planean y toda la cosa. Voy a hacer una guerra solamente de top de Clash of Clans. Solamente top, no clanes top, no. Jugadores top, lo voy a enfrentar a todito. Esa es la idea, la intención, pero me falta todavía una cuanta gente. Me faltan una cuanta gente, tú sabes, que
que confirmar y toda la cosa para comenzar a hacer los rotes y todo lo que se viene. Pero se va a venir una guerra solamente de jugadores top, donde mi querido Cookie, usted está invitado. Ya después te pasaré donde nos vamos a reunir todito para poner todo claro cómo va a ser y qué va a ser. Y de lo primero que te puedo decir es que no va a haber restricciones de tropa, no va a haber restricciones de tropa, va a estar libre absolutamente todo. Lo único que es que un ayuntamiento 12 no puede atacar un 11 y así. Solamente, o tengo la idea de que solamente sean ayuntamiento 10, 11 y 12. Y si se ve el caso, solamente van a ser ayuntamiento 11 y 12 solamente. Serías, en dado caso. Así que ya ustedes saben, querido Cookie, ya tú sabes, está invitado. Los otros, que hay muchos jugadores que son de Ayuntamiento 9 y que son buenos, tú sabes, lamentablemente no va a ser de Ayuntamiento 9, porque ya tú sabes, todo el mundo ha visto pleno de Ayuntamiento 9 por pila. Ya ustedes saben, y Ayuntamiento 9 también hay que ponerle bruja y te rompen la idea. Entonces, tú sabes, el motivo a que vengan a decir, ah, no, que hizo pleno porque usó bruja. No voy a hacer con Ayuntamiento 9, así que ya ustedes saben. Después yo les voy a traer más detalles de esa guerra. Con todo lo que va a hacer, ya ustedes saben. Así que vamos ya. Entonces, tengo por ahí, a ver quién manda por ahí. Bueno, veo a Azucena que estaba por ahí, mi reina. Ya, mira, y hablando, señores, de Iván Skyking que está por ahí. Velo allá, dice arriba Colombia. Es Skyking también, obvio que ustedes lo van a ver ahí también, porque también va a estar invitado a ese evento. Porque, ¿sabes? Solamente lo que dije, solamente son jugadores top que van a jugar. Y obvio, Skyking tú le pones un clan y te mandan un clan completo. Porque Tigre tiene más cuenta que diente, yo creo. Bueno, señores, vamos ya, espérate, vamos a prender un ratico, porque yo creo que esto va a ser pleno, sí. Esto va a ser pleno por parte de mi querido Bercebu, que se va a tirar plenazo en Ayuntamiento. Sí. Se lo acaba de tirar el plenazo en Ayuntamiento 10, mi querido Bercebu, para Gisantal. Y acaba todo, señores, vamos ya. Eso tú sabes, eso ya vamos motivo aprendiendo. Motivo aprendiendo. Y se me tiró la discoteca otra vez. Está fuerte la discoteca mía. Bueno. Vamos ya, tenemos aquí ahora ataque por parte de Gibraltar. Tenemos ahora a Siron que se viene con su ataque. Y esto tiene que ir un poquito más rápido, si no me equivoco. Porque así está como un poquito lento. Pero espérate. Resuelvo esto. Ah, discoteca live. Así, sí. Y ya, ahora sí, estamos bien. Tenemos, señores, ahora ataque por parte de Siros, que se viene con su ataque también. ¿De qué carajo este ataque? Ah, Baby Dragon, vamos a ponerlo. Tiene más Baby Dragon que otra cosa. Cosa que no le veo como muy rentable en esta aldea hacer un ataque de Baby Dragon, pero vamos a ver qué le sale. Vamos a ver qué le sale por ahí. Dice, este Sky King es falso. ¿Sí? De hecho sí, supuestamente había uno por ahí que era falso, pero vamos a ver. Espérate, resolvemos eso ahora, espérate. Espérate. Que no lo puedo. Ahora no puedo, pero ya ahorita sí resuelve. Ahorita sí resolvemos eso. Vamos ya. Entonces, tengo por ahí también a Kari de Bad Boy. Mi reina, bienvenida. Perdón que estaba viendo para otro lado, porque estaba chequeando algo por aquí, ya tú sabes. Dice, yo tiro un 4-6. Coti RD dice por ahí, Joel, un saludo para ti, mi querido Coti. Bienvenido, mi querido Coti. What happened? De verdad, este YouTube es chiquito, es más funny, de verdad, es más funny. No, que no se me haga Coti, ya lo vimos. Ese también ya lo vimos.
La 2 de Randy Sons sí lo vimos, Rancel también. Miguel, que se tiró 2. Ok, este fue que no vimos de mi querido El Carlin, que no vimos ese ataque que se hizo. Vamos a ponerlo en modo 2 mientras llegan los otros ataques. Que de hecho ya comenzó, lamentablemente. Vamos ya como quiera, Carlin. Te miramos ahora. Tenemos ataque ahora por parte de Miguel, que se viene con su ataque en Ayuntamiento 10. Vamos a ver cómo se viene Miguel. Se va a quitar el Ayuntamiento con ese mago. Se viene con un ataque de bruja por la parte izquierda de arriba de la aldea. Y me supongo que va a tirar un grupito por la parte derecha. No, sí, por la parte derecha, claro que sí. Por la parte derecha de arriba se viene ahí. Se viene la cabra loca también rompiendo con todo. Dice, pregunta a mis Saúl que si a Henry que si Rick era o cómo era. Bueno, que si anda un tigre por ahí. Mi querido Draco, que está por ahí. Bienvenido, mi querido loco. Perdón que no te había saludado, mi querido Draco. Estaba viendo algo aquí. Y me desconcentraron los muchachos. Bueno, aparentemente sí, era falso. Aparentemente sí, Rick era falso. Sí, Rick era falso. Dice por ahí Draco que el miércoles vas con la selección de Guatemala, ¿será? Versus El Salvador. ¿Cómo? Guate versus Salvador. O Guate versus Salvador. Bueno, yo creo que Guatemala. Yo lo estoy deduciendo, yo creo que es Guatemala. Creo yo. Tengo por ahí a Fix Sabrado. Salud. Ahora no digo saludo, pero welcome. Fix, welcome. Vamos ya, David, que anda por ahí también. Dice, tocayo. De lo mío, manito, ya tú sabes. Tú eres de lo mío, manito. Tocayo, de lo mío, pues se llama Joel, por eso. Pero ya tú sabes que lo que es. Tenemos aquí, señores, el ataque de bruja por parte de Miguel, que le está respondiendo con la misma moneda a los muchachos de Gibraltar, que le pedían un Ayuntamiento 10 ya a los muchachos de Dominicana. Miguel le manda saludo también a Gibraltar y le manda su pleno también con bruja en Ayuntamiento 10. Sí, tiene todavía la habilidad de la reina que sigue rompiendo el muro, porque sabe que rompe el muro, por lo menos ese está legal, ese muro está legal, por lo menos ese muro sí lo tiene que eliminar. La reina que se acaba de quitar todo lo que estaba por ahí y se viene, señores, pleno en Ayuntamiento 10. Sí, señor, vamos. Que no, la discoteca no se quiere prender la discoteca por este lado, pero prendemos la discoteca entonces por este lado. Y la bomba. Que se viene bombazo por parte de mi querido Miguel, que se rompe. Vamos, tenemos ataque en vivo, señores. Tenemos ataque en vivo por aquí por parte de Gibraltar, que se viene todavía. No han tocado los 11. Bueno, sí, tocan un 11 por ahí, pero no. Pero no. Vamos ya, se viene ahora ataque en Ayuntamiento 10, parte de Tony Stark. No, este es solamente Stark. Se viene con su ataque de globo en Ayuntamiento 10. Vamos a ver cómo lo ejecuta Gibraltar los ataques de globo. Vamos ya, vamos a verlo ahí. Mientras tanto sigo en el chat. Tengo por ahí, dile Rolo que, bueno, se me fue. ¿Por qué se...? Óyeme, yo voy a tener que, creo que voy a tener que activar el super chat porque no me da tiempo a leer. Dice a Azucena, dice Joel. Me lo gritó, diablo. Hasta los tímpanos me reventaron. A Azucena es fake. No, ese Azucena es la real. Yo la cuenta ya yo la conozco. Es ella la real, así que no me diga eso. Vane es fake también, tampoco. Esa es la cuenta de Vane desde que entró a YouTube, yo creo. Así que esa sí yo la conozco. Y más también, yo sé cómo ya me hablan y cómo ya me dicen. Y tú me entiendes, eso no lo pueden imitar. Tú sabes que sí. Que me siguen saliendo vainas aquí, pero que Dios, estoy en medio de una transmisión. Por favor, dejen esos mensajes imprudentes que me siguen saliendo aquí. ¿Qué le pasa? Bueno, sí, de hecho, era que tenía rato que no transmitía, de verdad. Me pasé. Estoy pasado, loco. Todas las chicas son fake. Yo sé, Rolo, yo sé. Quítenle robo a Rolo que ya está borracho. Ya está borracho porque cuando está borracho comienza a decir eso. Que todas las mujeres son fake. Así que quítenle robo. Quítese cerca por ahí. Yeye, por favor, rómpeme la botella, Rolo. Por favor, rómpemelo y mándamelo a contar porque ya se emborrachó. Ya se emborrachó. Tenemos, señores, ataque por parte de Gibraltar. Que se viene Stark. Se viene con su ataque de globo que pinta.
No sé si decirlo bueno o terrible o más o menos, porque tenemos esas dos torres de mago, vamos a ver si la de chance, la torre de mago que siguen reventando los globos, la torre de mago que tumban los globos, la torre de mago que se va a encargar de los globos. Tenemos por la parte de arriba, tenemos que es el enemigo, un globo enemigo por ahí. Esto no pinta para pleno. No me diga que no, que esto no va a ser un pleno, porque venía con pleno. Dice, ¿puedo hacer spam? Carajo, Asu, por favor, Asu, no sé de qué maneration, o de qué situation, o de qué configuration, o de qué manera decirte, mi amor, que este es tu canal, pon lo que tú quieras ahí, haz lo que tú quieras, saca tú lo que tú quieras, di lo que tú quieras, este canal es tuyo, mi reina, tú, lo que tú escribas ahí, eso no es spam, olvídate, dale, rompe, mueve, a que tiemble ese chat, manito, a que tiemble ese chat, tú eres la mía, vámonos con todos los poderes, tú sabes, mira, lo que son, todo lo que están ahí, pueden poner lo que ustedes quieran ahí en el chat, ese chat de ustedes están aquí viéndome, hablar disparate, otro yo sé que vienen a ver la guerra, pero ustedes están ahí escribiendo, pongan lo que ustedes quieran, digan lo que ustedes quieran, hasta, yo no sé cómo se puede escribir un peo, pero escriban peo ahí, bueno, sí, se puede escribir peo, pero bueno, no sé, lo que sea, yo sé que me pasé, pero es un ejemplo para decirlo, de que tú puedes hacer lo que te dé la gana ahí, eso es tuyo, dale con todo, eso es tuyo, remenéalo. Uy, me dice, espera, te contesto ahora, mi querido Draco, espérate. Ok, entonces este lo tengo que quitar aquí. Vamos con el ataque. Deme un séptimo de segundo. Ok, sorry por eso. Por entonces, vamos al ataque aquí de mi querido Dominican. Tenemos a Donai, que está haciendo su ataque. Entonces, mira, por ahí me dice el Draco que mi querido sobrino está cumpliendo tres meses hoy. Sí, porque tú sabes, son meses que son a lo grande. Está cumpliendo 3 meses y esto va para mi querido sobrino, bueno, puedo decir virtual porque tú sabes, ya sí lo he visto, pero no de tú a tú, pero es de lo mío como quiera. Así que, mi querido Damilito, cuando le tenga que ir a aprender, esto es para usted, mi querido Damilito. Sí, señor, para mi querido Damilito, felicidades, cumple tres mesesote hoy para mi querido Damilito. Me da beso y abrazo, porque Damilito es de lo mío. Vámonos con todo lo poderes, sí, que sigue la fiesta, nos rompimos. Voy para allá, tenemos aquí ahora, señora, ataque por parte de Dominicana, que sigue atacando rabiosamente. Y se viene, vamos, Ayuntamiento 11, se viene. Vamos a ver cómo le va por ahí. ¿Cómo le va con esa por ahí? A mi querido Macaro. Se viene con su ataque, con su Queen Wave por la parte central de la aldea. Viene rompiendo, viene analizando. A ver cómo le entra. Se viene con el Girei por la parte de abajo, haciéndole la limpieza a la reina. Porque no, la reina no sea loca y se vaya por la parte de abajo. Porque ustedes saben que la reina también a veces como que mete la pata. O es bica o es algo. Entonces no está viendo la cosa como tiene que ser.
Pero bueno, bueno, comenzó bueno. Por lo menos se quitó la reina enemiga ahora. Él sigue, hace uso de la habilidad del rey y revienta todo lo que está por abajo. Tenemos la reina que está ahí haciendo curada por el caco morado, que se va a tumbar la torre del mago. Se va a quitar el centinela y el ataque pinta bueno, porque el ataque viene combinado con la cabra loca. Pero se va a quitar ahora un antiaéreo. Vamos a ver si se prende el foco la reina y se quita el otro antiaéreo. Se viene castillo, sale una valquiria y un globo. O sea, que no me pillo si se quedó algo en el castillo, pero que aparentemente quedó algo. Se viene el señor los globos por la parte de arriba combinado con los lava house. Vamos a ver cómo le va. De hecho, ya se quitó todo lo que le puede molestar prácticamente a esos globos. La reina que todavía sigue viva y se va acercando, quitándole más defensa todavía a esos globos para que llegue más rápido a la torre de mago, que es la única que le puede parar ese ataque de Macaro Breachard, que se viene con su atacazo. La reina que va a usar la habilidad ahora, porque la torre infernal la tiene. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Le murió la reina y no le dio la habilidad. No quiero decir que eso le vaya a costar el ataque. No quiero decir que vaya a costarle el ataque, pero sí. Sí. Sí, y 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 sí. Y sí. ¡Wow! Le valió el ataque. Le valió el ataque. Espérate. Espérate. Hasta a mí me dolió. Sí, mi amor, el ataque. Mira eso. Perdió el ataque porque no activó la habilidad de la reina. ¿Qué tú tienes que decir de eso? ¿Algunas palabras? No, no tiene palabra tampoco. Él no tiene palabra. Se quedó mudo. No tiene palabra. Espérate. No tiene palabra tampoco. No tiene. Se quedó sin palabra. Mi hijo también se quedó sin palabra con ese ataque de Macaro, que podía ser pleno si activaba la habilidad de la reina. Porque si iba a quitar la torre infernal, si iba a quitar la torre de mago, si iba a quitar el cañón, si iba a quitar todo, los globos iban a estar sobrados. Y no pudo. Así que mi querido, I'm sorry, pero te lo tengo que poner también. Sí, ha sido un 99, no voy a decir con el 99, pero no pudo ser, lamentablemente. La reina, ¿por qué la reina? Pongámonos serio ya, señores, que está bueno el relajo. Tenemos ataque por parte de Gibraltar, señores, que se viene con su ataque en Ayuntamiento 10, se viene ya un 50%, quiere decir que la cosa pinta bueno. Tenemos el ataque ahora por parte de Joker Oscar, que se viene, no se venía, bueno, tenía 50% por jugar Chepa. Consigue la 2 estrellas ahí con decía de ese mago que le tumba el ayuntamiento, pero no consigue el pleno, ni lo va a conseguir nada. La aldea de Rancel acaba de defender, así que, ¿qué te cuento? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te digo? No sé. Voy por aquí, a ver. Oye, ¿cuánta vaina tengo yo aquí? tengo en el chat, dice, ¿qué cosa quiere que le responda? Ah, dice eso fue Azu. Azu que anda por ahí, a ver. Ah, pero espérate, eso fue un mensaje viejo y yo estoy para arriba. Kiko Rap, que está por ahí, dice, buenas, mi loco, un saludo para ti, mi querido Kiko Rap. Vámonos para allá, tírate un rapecito ahí, manito. Dile, vamos, sí, tiro tigre, bajando, por la esquina, toda la vaina por ahí. Rancel, que está por ahí también. Saludito, mi querido loco, ya tú sabes, ya el 12 de Rancel. No, es Rancel está fuerte Rancel. Está metiendo Zipac a dos manos por ahí, ya tú sabes. Luis André, que está por ahí, staff de Dami, de lo mío, mi querido Luis, bienvenido. Vamos, eso lo hay caso, gente. Ya tú sabes que lo que es, mi querido Luis, aquí dándole duro esta vaina. Mi querido Silgato dice, ya, superalo. Vamos, Dominicana, dice por ahí. Ataque de Henry, señores, en Ayuntamiento 11 por parte de Dominicana. Se viene Henry con su ataque de bruja combinado con los pitufos. Que cosa que se pinta bueno, va bueno en la vaina. Se pinta bueno, se ve bien la cosa. Tenemos la habilidad de la reina todavía, tenemos dos rabias todavía en mano. Tenemos un pitufo, tenemos bruja. O sea, la cosa, el party está prendido. El party se prendió al pitufo, al bruja, al Larry. Alto, al discoteca, porque tenemos todavía otra rabia por ahí que le va a ayudar un super montón ahí, ya tú sabes.
hermanito. Mr. Randy, que está por ahí, dice, hey, ¿qué es lo que es, mi querido Mr. Randy? Vámonos con todos los poderes, Randy. Vámonos con todos los poderes. Tenemos aquí ahora el uso de la habilidad de la reina. Vamos. Carajo, porque tú me despegué. Reina, Dios mío, no sea tan bruta. Pégale a la torre infernal. Te vas a morir. No te vas a morir. Te vas a matarle a ella. Vamos. Ustedes pueden. Ay, por poquito, señores. Ya, esto pinta para pleno. Sí, esto es pleno, señores. Pleno. Vamos. El cañón que está por ahí, pero yo sé que la reina le va a llegar. Yo sé que la reina le va a llegar el cañón porque ella no puede hacerlo. Ella tiene que hacerlo. Vamos, se viene, señores. Se viene. Plenazo por parte de mi querido Henry, que se acaba de tirar el pleno en Ayuntamiento 11. Y ustedes saben lo que hace eso. Sorry for party señor, plenazo de mi querida dominicana que se acaba de cerrar el en Ayuntamiento 11. Mi querido Henry acaba de cerrar el Ayuntamiento 11 para los muchachos de Dominicana. Bien, manito, se lo mandaron. Recojanlo, bate, porque esto se prende y se pone loco. Gibraltar quiere responder con su ataque en Ayuntamiento 12. Vamos a ver cómo le sale ese atacazo que está haciendo Eric en Ayuntamiento 12. Se está tirando su ataque. No pinta muy bueno. Tenemos por aquí un 58. No creo que llegue más. No sabíamos porque tenemos. Teníamos otro ataque, ¿no era? No. Me perdí ahí. Pero señores, ¡puf! Se rompe por ahí, se llegue casero. ¿Qué pasó, Rolo? No sé qué pasó, Rolo, te está poniendo ahí Hendica. ¿A quién Rolo le está diciendo Hendica ya? Bueno, señores, segundo ataque por parte de Miguel, que viene buscándose pleno también en Ayuntamiento 10. Consiguió un pleno en el principio, consiguió un pleno. Se viene ahora con su segundo ataque, bruja, combinado con la cabra loca, que viene entrando al centro de la aldea. La cabra loca viene rompiendo con toda la bruja, invoca a Larry y unos cuantos magos haciéndole desaparecer los edificios. Se vienen atrás de la cabra loca, se viene el rey, se viene la reina, cosa que le pinta bien. Congela rápidamente ahí congela ahí la torre de mago, que es la que le puede hacer más daño a los Larry, y congela también los globos que están ahí defendiendo del castillo, cosa que se lo quitó rápido. Tenemos el golem todavía, que está vivo todavía el golem. Tenemos ese hielo, que es bien usado ese hielo. Congela la torre de mago y congela la torre infernal. En la torre infernal no le iba a hacer prácticamente nada a lo Larry, pero la torre de mago se lo iba a limpiar. Solo con lo congela se quita esa torre de infernal. ¿Y qué pasó? O sea, este es el momento donde tú dices, ¿y dónde está la tropa? Sí, porque el efecto lo tengo, pero no lo he puesto todavía. Ese efecto de cuando se te desaparece en la tropa, que justamente aquí aplicaría bien ese efecto, porque no pillo de dónde se desaparecieron. Pero anyway, vamos ya. Ale Monta, que está por ahí poniendo, soy un duro. Tú sabes que lo que es. Vamos ya, señores. Tenemos por ahí el ataque. Puede quizá, no sé, estoy pensándolo, ¿no? Pero puede que consiga la 2 estrella, porque solamente tiene por ahí que quitarse ese cañón, esa torre de alquiler y esa Tesla. Y yo creo que pinta para conseguirse. Va a conseguir la segunda estrella, pero pleno. Lo veo más feo que yo. Y ojo, que ya ustedes me están viendo. Sin palabra, manito. Saludo 100%, dice por ahí mi querido Alex Monta, de lo mío, vamos ya. Tony Cross, que está por ahí, dice saludo. Joel Levy 34, bienvenido mi querido Tony Cross, de lo mío, vámonos con todos los poderes, manito, mi querido loco. Joel, lee arriba, porfa, el spam. Oh, el spam, sí, el spam de mi querida Asu. ¿Dónde está? Dame ver. Asu. Carajo, que. Oye, están hablando mucho ustedes. mira, te veo a Capi Montoya, que está por ahí. Se manda saludos. Un saludo para ti, mi querido Capi Montoya. Vamos ya, sigo por aquí buscando. Luis. Asu, no encuentro. Okay, Asu. No lo encuentro. ¿Será que puedes ponerlo otra vez, Asu? No lo encuentro, porque están. Oye, hay mucho.
Hay mucho. 90% por ahí se hizo mi querido loco. Ya tú sabes. Carajo, que no. Sí, pero no lo encuentro, mi querida. Ah, supongo otra vez. Pero me supongo que es para dar la fecha del enfrentamiento entre Queen clase A y Queen. No, King clase A y Queen clase A. Si no me equivoco, si no estoy más equivocado, es el 30, el 30 o 31. No, mejor ponlo y así yo te lo leo otra vez porque no lo encuentro. Se fue a comer picapollo, dice Kiko. Se fue a comer picapollo. Ay, diablo, un picapollo, Claro, está bueno un picapollo. Lo que está en Santo Domingo, porque mira, si ya está en Santo Domingo, agarro un picapollo, manito, y fuápete. No. Y no hay picapollo. Tenemos, señores, este ataque de Natsu que se viene buscando ese pleno en ayuntamiento 10. Señores, yo te voy a decir, pero ven acá, pero para ahí todo el mundo está buscando pleno. Es que sigo, en esta guerra así, todo el mundo busca pleno, nadie está buscando así dos estrellas. Toda la intenciona, óyeme qué palabra, intenciona, qué carajo es eso. Todas las intenciones es buscándose pleno. Ya tú sabes. Tengo por ahí a Raúl Madrid, que está con todos los poderes. Dice, hola, oye, me tenía rato que no te miraba, mi querido Raúl Madrid. Bienvenido, mi loco. Tenía rato que no te miraba por aquí, de verdad. Estaba perdido, o sea, hace mucho tiempo. Pero tú sabes que tú eres de lo mío como quiera, mi querido Raúl. Vámonos con todos los poderes, hermanito. Estamos hoy transmitiendo el encuentro entre Gibraltar versus Dominicana, señores. Hoy se están dando con todos los muchachos. Los muchachos de Gibraltar están haciendo excelente ataque. Los muchachos de Dominicana también se están remontando. Tenemos aquí ataque por parte de Natsu, que no va a ser pleno. Salimos de aquí, déjame ver, porque había otro ataque de Gibraltar. Esto fue pleno en 12. Este fue pleno en 12 por el pack. No, esto hay que ponerlo. Tenemos a March 86, que se acaba de tirar un plenazo con Monta Puerco en Ayuntamiento 12. Lo vamos a poner en modo 2. Pues tú sabes, si sale otro ataque, no perdérenlo. Pero es como quiera, se va a celebrar igualito porque es un tremendo plenazo en Ayuntamiento 12. Sí, señor. ¿Dónde está Asuno apuesto? No apuesto nada a Asu. Spam the bot, dice por ahí Randy, no, ya llegó el team de Bane, ya llegó el team de Bane, vamos ya, ponlo menos. Bane, yo estoy en tu team, dice Ana Carolina, no se cambió para el 31, es cierto. Ok, para el 31, por eso digo, era 30 o 31. Pero la cosa es que Azu anda por ahí, no sé si lo puso otra vez. Pero la cosa es que, señores, sí, a pesar de todas las maldades o todo el bulto que hicieron, el botinaje y toda la cosa que quisieron hacer para que ese evento no se diera, como quiera, mi querida Asu y Vanes hicieron las gestiones, y como quiera se va a jugar. Sí, Heide, se va a jugar como quiera el evento de Queen clase A versus Queen clase A. Se va a jugar a pesar de que tú hiciste lo que hiciste, se va a jugar como quiera. ¿Tú me entiendes? Vamos ya, vamos a ponerle la ametralladora, porque tú sabes que la canción y los bailes, eso cuando está en vivo, pero como quiera, sí, se viene la ametralladora para mi querido Machu, que se rompe la aldea de mi querido Randy. La bomba, pues si te quedó ahí. Buen plenazo por parte de Gibraltar, señor, que se tira plenazo en Ayuntamiento 12, cerrando el primer Ayuntamiento 12 a Dominicana. Tenemos ahora a Seref, que se viene con su ataque de bruja con bolichero. Vienen entrando hacia el centro de la aldea. Se viene la cabra loca, que va a romper, va a llegar al ayuntamiento. Y ruégale que sean Valkyria. No, salen bolichero también de esa cabra loca. Y se vienen con todo el poder. Es el 31, dice mi querida Vane. Ok, entonces, señores, sí. 31, Vane, faltan jugadores. Faltan jugadores o ya estamos completos. Para así decirle a los muchachos que quieran jugar, que pueden, dónde se pueden comunicar con ustedes, para que ustedes le den acceso a que puedan venir a esa guerra. Claro que sí, esa guerra la vamos a transmitir. Bueno, muy seguro. No estoy 100% seguro si los muchachos lo van a transmitir, pero yo por lo menos, ya sea resumen o si puedo hacerme un directo de 2 horas. La guerra no va a ser de 2 horas, va a ser de más. Pero
Yo le estaré pasando un resumen por aquí de los mejores ataques, o quizá me hago algo en vivo de esa guerra, donde creo que Now va a transmitir algo, mi querido Byron va a transmitir algo de esa guerra, Dami Cup también va a transmitir esa guerra, y claro, su servidor que está aquí va a transmitir algo de esa guerra. Ya ustedes saben, como es una guerra que normalmente la hacemos de 24 horas, ¿sabes? Vamos a transmitir quizá 2 horas uno, 2 horas otro, y así sacando los mejores ataques. Así que ya ustedes saben, pendiente ahí, pónganse en contacto con mi querida Vane, mi querida Ansu, que son las principales organizadoras de esto, o casi yo diría que casi las únicas organizadoras de esto. Y si ella le da, si ya no tanto lo ocupo lleno, what the fuck. Pero ella le van a dar acceso a entrar ahí. Para el 31 de este mes, señores, se viene Queen clase A versus King clase A. El efecto no me salió, pero porque el efecto está malo, de verdad, de verdad. Estos efectos míos especiales están medio mal. Dice por ahí Asu, qué mierda. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Asu? ¿Qué pasó? Entonces, eso sí lo leo yo, ¿verdad? Eso sí lo leo yo. No sale nada, sí, porque por eso yo no lo vi, pero qué raro, espérate, porque si es que no sale nada, pues whatever, quizás está haciendo todavía, porque, bueno, yo no, aunque yo no lo tengo así, yo no lo tengo con spam esta vaina, que si tú puedes poner lo que tú quieras por ahí, y no te bloquea, pero ahora te pongo, espérate. Si no me equivoco, ahí tiene acceso mi querida Asu, so, trata de ponerlo ahora, yo creo que ahí tiene acceso ya, porque ahí tiene el permiso de este tigre. Vamos ya. Guerrera Queen está por ahí. Dice, buena, saludo para ti, mi reina. Bienvenida, guerrera, con todos los poderes hoy. Con todos los poderes. Estamos el tipo, señor, aquí, Gibran, está haciendo su ataque. Tito Sin, manito. Este casi es Tito Swing. Tito Sin, el señor, está haciendo su ataque en Ayuntamiento 12. Se viene con su ataque de bruja con bolichero. Viene entrando al centro de la aldea. Exactamente. Se van a quitar el papagayo de la aldea. La gallina le pone huevos. Se acaban de quitar. Tenemos un peque en el centro de la aldea con unos cuantos pitufos haciéndole el aguante por ahí. Por la parte derecha tenemos también unos cuantos pitufos que van combinados con esa bruja invoca Larry. En el centro tenemos más bruja todavía. Tenemos el local como morado que viene curando a la reina por la parte izquierda de la aldea. Y vamos a ver cómo se va esto. Tenemos una torre infernal que todavía tiene que caer. Acaba de morir el Lava Hubs enemigo. Y trae un poquito ya a la reina. La Equivallarda que sigue rompiendo a los pobres Larry. Montero que se quita a todos los Larry de un solo. Y la Equivallarda se fija ahora dónde están la reina y la bruja de los Larry. Y por la parte de arriba tenemos que la cae la última reina. Esto no pintaba para que iba a ser un buen ataque, pero ahora se está quedando. Bueno, es buen ataque, sí, porque consiguió sus dos estrellas y va a conseguir un porcentaje un poquito decente, pero necesitamos pleno, sí, señor. Gibraltar se tira dos estrellas por parte ahí de mi querido Tito Sin. Tenemos ataque ahora de Dominicana. Henry se viene buscando su segundo pleno en Ayuntamiento 11, su primer ataque de mi querido Henry Snacker, que se tiró su primer pleno en Ayuntamiento 11, viene en búsqueda de el segundo. Vámonos con todos los poderes. Espera, dice mi querida Asu. Ok, está bien, mi querida Asu. Vamos ya. Tengo a Anael RD Cop que está por ahí. Pa. Saludos para ti, manita. Manita. Bienvenida. Hola, bella guerrera. Dice mi querida Vane por ahí. Ya tú sabes que lo que es guerrera. Dice, yo ando en la guerra de Pink. Oh, esa guerra también. Yo lo he escuchado mucho. Ese clan Pink. O lo que era Pink o algo así. No sé qué se llaman. Yo sé que se llaman por ahí. Hacen buena guerra también esas mujeres. Hacen buena guerra esas mujeres. Vámonos con todo por ahí, dice. Se me ha olvidado eso, se me ha olvidado porque Mari siempre llega por aquí y se me ha olvidado ponerla, pero mira, de hecho, ahora mismo, porque Vane siempre de la mía que siempre está por aquí. Vámonos con todo el poder. Joel, ¿por qué no va a la selección de RD si eres plenero? No, y lo más bonito, yo lo estoy leyendo, ¿verdad? Pero lo más chistoso del caso es que todavía una de las reinas mías pone ahí todavía buen chiste, Rolo. ¿Tú puedes creer esto? O sea. Está bien. Está bien. A mí no me salen mucho los plenos, pero a mí me salen pleno también. Lo que pasa es que yo no, tú sabes que yo no me gusta hacer porque
la vaina es que, espérate, esto va a ser pleno, esto va a ser pleno, 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 tumba la torre, tumba. Diablo, se quedó en pie la torre, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? No me lo creo, no puedo creerlo, lo estoy viendo, pero no lo creo. Vamos, ustedes pueden la bajamos y el virus, ustedes pueden la bajamos y el virus, no pueden, ustedes no pueden porque la torre de mago se lo va a barrer. Se queda, señores, mi querido Hendrix se queda con ese atacazo en el Ayuntamiento 11, que no consigue pleno, lamentablemente, no cayó la torre. Oye, si de la torre de mago cae, podía ser otro futuro. Pero no digo, vale, tenemos a Sobrenatural, que se viene con su ataque de Sobrenatural con Montapuerco, sí, porque un Montapuerco, no, o sea, un hombre no puede montar un puerco, y eso es Sobrenatural. Montapuerco por parte de Sobrenatural, que se viene con su ataque en Ayuntamiento 11, vamos a ver cómo le sale, la reina que se quita la torre infernal en un solo objetivo que estaba, se quita una torre de mago también, a mí, de Aquera, perdón, casi se tira la torre bombardera, pero igual como quiera, ya eso no es prácticamente, digamos, nada en contra de los montapuecos. Los montapuecos que siguen rompiendo, tenemos unos cuantos larry que vienen detrás de los montapuecos, cosa que puede perjudicar un poquito ese ataque de los montapuecos, pero son demasiados montapuecos. Tiene todavía otra curación que le va a convenir. El pobre rey que viene a pie y no puede alcanzar a los montapuecos. qué chiste más bacano. El rey no puede alcanzar a los montapuecos. Pero como quiera, tenemos todavía otro hechizo de sanación. Y me huele que Gibraltar le va a cerrar un Ayuntamiento 11. ¿Era 12? 11. Pilla, no le pillo, no me fijé. Pero desde lo como quiera, la cosa que... Espera, wey. ¿Qué pasó mientras yo estaba viendo el chat? ¿Los montapuecos qué se hicieron? ¿Qué hicieron los montapuecos? Ahora sí, nuevamente. Trululum, lum, lum. Pupi, pupi. Yo lo canté pleno, loco. I'm sorry, mi querido Sobrenatural. Yo tengo como una mala suerte que cuando digo que va a ser un pleno antes de ser pleno, como que no se ejecuta. Yo creo que te maldecí. Lamentablemente, sí. Yo creo que sí. Sorry, mi querido Sobrenatural. El ataque fue bueno. La verdad que sí. Señores, tengo por ahí mi querido Kamikaze, que está por ahí. Dice, hola, un saludo para ti, mi querido Kamikaze. Miré que andaba otra persona por ahí, pero se me fue para arriba porque estaba viendo qué pasó con los montapuercos y se me fue. Sí, Anderson, bienvenido, mi querido Anderson, bienvenido con todo el poder, hermanito. Saludo para ti. Eso es un pleno, exactamente. Eso pensaba yo, Kiko, que eso era un pleno. Eso pensaba yo hace un momento, pero no pillé. Voy a ver la repetición después porque no pillé que se hicieron todos los montapuercos que estaban ahí. No sé qué se hicieron, de verdad. Se desaparecieron todos. Baren, tú dime cuántas chicas necesitas y te la traigo hoy. De todos los países, edades, tamaño. No, mínimo este tiene que ser, ¿cómo se llama? Un padrote. Este tiene que ser mínimo un padrote. Oye, cómo él la consigue de todas edades, de todos países y de todas las cosas. ¡Wow! De verdad. ¡Wow! Ataque tormenta, señores, primera vez que veo un pleno de ataque tormenta. Un pleno de ataque tormenta, porque esto va a ser pleno, esto nadie se lo puede quitar. Pleno, señores, de ataque tormenta. Yo de verdad, I'm sorry, pero yo voy a dejar de cantarlo pleno. Que se jode esta vaina. Yo voy a dejar de cantarlo pleno. Pero qué lengua la mía, Dios mío, qué lengua. Señores, líbrense ustedes de caer en la lengua mía. Líbrense de caer en la lengua mía, porque no le cae un pleno jamás en su vida. Jesús santísimo, qué mala suerte. Vamos ya, señores, tenemos ahora ataque por parte de Gibraltar. Tenemos a Lord Ned Stark, seguidor obviamente de Game of Thrones, de verdad, porque si se puso Lord Ned Stark, ese fue el más duro de Game of Thrones. De verdad que sí, el que me gustó más lo mataron, sí, pero el que me gustaba más que fuera el rey de los siete reinos, pero no, lamentablemente no, lamentablemente el tigre que escribió Game of Thrones no quería que fuera eso y lo mataron, pero está bien como quiera. Mi querido Lord Ned Stark está haciendo su ataque de montapuerco, cosa que pinta feo. Cosa que pinta feo porque quedan dos esquivallas pura. Tenemos torre de arquera al full, cañones al full, tenemos todo al full, manito. Aquí estamos fulliados, manito. Fulliados con todos los poderes. Estamos aquí, se va a quedar con un 80%.
Bueno, va a conseguir un poquito más, pero no va a poder ser pleno por parte de los muchachos de Gibraltar, Lord Nerds. Vamos ya. Tenemos ataque ahora. ¡Ey, Frex! Frex. Sierra. Sierra está atacando, señores. Sierra esta aldea. Vamos ya. Sierra se viene con su ataque de Montapuerco en Ayuntamiento 12. Ejecutándolo con una limpieza de mago y golem que vienen detrás. David Bladenberg está por ahí. Está por ahí. Dice: no cante los plenos, Joel. No lo voy a cantar de verdad, loco. No lo voy a cantar de verdad. O sea, salen malísimo. Ahora podés hacerle spam. Claro que sí, mi querida Vane, cuando siempre. Decirle el gato que está por ahí. Joel, soy la mala suerte. Sí, soy la mala suerte, manito. Soy la mala suerte. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero todavía no hemos visto un fail, sí, el gato. No hemos visto un fail. Córtale la lengua, no, así tampoco, loco. Henry Alcosa que está por ahí. Henry, sorry, Henry. Ese tuyo era casi pleno, manito. Era casi pleno, de verdad, mi loco. Era casi. Nada más faltaba que yo me quedara callado para que fuera pleno. Nair, que sigue por ahí, dice: vamos a dando a su seno, ¿eh? Vamos a damos a su seno, ¿no? Eso está en clave, Anael. Eso está en clave. Como que está en clave, sí. Dice Ana Joel ahí arriba. Ana, esa, ¿qué fue lo que te puso? Exacto. Es que. porque me mandan a leer otra cosa y me pongo a leer entonces lo que dijo Rolo. Dice Joel, dice pleno y sala. Exacto, dice Ana, sigo buscando a Ana. Definitivamente yo tengo que poner este chamo un poquito más grande. De verdad que sí. No, ¿cómo va a decir que yo no tengo bloqueado para no spam? Claro que no, Anzu, yo no tengo bloqueado para... Porque aquí lo estoy viendo y yo no lo tengo... ¡Ah! Puede ser que Naibo lo esté haciendo, espérate. Espérate, 50%, eso era casi fake, eso era fake. 50% así, eso era fake. Te me salvaste porque estaba chequeando, estaba leyendo arriba. Tenemos, señores, aquí ahora ataque de Cheney viene haciendo su ataque con Veneo, venía con ataque con Bruja y Polichero. Tenemos la reina que cosa de la habilidad. Se quita ahora, uy, esa doble bomba, jodieron a la reina. Pero como quiera, también la reina sigue dándole por ahí. Va a conseguir el ayuntamiento, no lo va a conseguir Cheney no consigue pleno, pero aún así consiguió un tremendo porcentaje. No va a conseguir la segunda estrella, lamentablemente. Qué pena, Cheney, qué pena. Qué pena, Cheney. Y conste que no cante pleno, por favor. Que no cante pleno, por si acaso. Antonio Arias anda por ahí, dice: hola, bienvenido, mi querido Antonio. Ahora te cuento, señora, o les cuento lo que están llegando por ahí. Que si me aportan con su like, se le agradece un super montón. Y también le cuento que estamos transmitiendo lo que viene siendo el encuentro amistoso. Digo amistoso, pero se están dando a tapecito. De Dominicana versus Gibraltar. Se están dando con todo aquí. No están enseñando todos los poderes. Porque les recuerdo que en una guerra de calentamiento, tú no puedes enseñar todo lo que tú tienes. ¿Tú me entiendes? Para después, cuando comience el evento. Principal y te toque jugar con esos jugadores, se confíen y tú vengas rápete y los rompes. Así mismo, ya tú sabes, le faltó el casi. Saludos, Joel, dice mi querido Ellison Jarek, que está por ahí. Saludos para ti, mi querido Ellison, bienvenido. Casi pleno, dice Henry, casi pleno, pero casi no es. Joel, manito, el lunes 9 de Perú. Pues en las 9 de Perú viene siendo, déjame checar mi agenda, pero si mi querido, sí. Mi querido Rolo, si lo voy a chequear aquí en mi agenda, si no tengo nada o no se me choca con el horario de la otra, sabes que yo te tramito. Después que yo termine el directo, chequeo todo, lo reviso todo tranquilamente. Y te mando mensaje, ya tú sabes, para que estemos claros. Y si te voy a transmitir esa de Perú, claro que sí, manito. Tú sabes que tú eres de los míos, tú sabes que no espero para ti, manito. No espero. Pero tú sabes que a veces mucha gente a veces me tira. Mira, por ejemplo, esta guerra me la tiró Rubén. Me la tiró casi dos semanas antes, ¿sí? Dos semanas antes casi me tiró. Me dijo: oye, para el 25, esta guerra. Y bueno, yo dije sí, porque imagínate, dos semanas antes, ¿qué te cuento? Yo sé que no se pueden así, pero te digo que hay gente que me tira una semana antes, cinco días, cuatro días antes, me tira, mira, para tal día tú puedes, y todas las cosas. Entonces, tú sabes, así yo siempre le digo, si no tengo nadie, está bien, yo la cojo, si no voy a hacer nada, yo la cojo.
Pero sí, voy a chequear si está, si está disponible, mi querido Rollo. Tú sabes que sí, tú eres de lo mío, hay que tirarse para allá. A Bella Perú, que está dando guerra buena. Y sigo por ahí, Brian RD, que anda por ahí, dice, estoy viendo y escuchando. Bienvenido, mi querido Brian, con todo el poder, ya tú sabes. Time up, dice por ahí Kiko. Vamos con todo el poder. Tenemos aquí a Thor, señores, que se viene con su ataque de Montapuego con Pitufo y Valkyria. O sea, ataque Falcon, como dicen, ataque Falcon. Este ataque no me gusta mucho a mí, la verdad. Este ataque no me gusta mucho. Pero anyway, ataque Falcon que lo está ejecutando ahora Thor por parte de Gibraltar. Viene ahí con la reina todavía. Está viva, tiene la habilidad. Tiene unos 10 Montapuego todavía que lo tiene en mano. Los Pitufos que están cayendo por la parte de arriba. El rey ya cayó. Vamos ya, sigue la reina todavía que sigue dando de que hablar por ahí, se está quitando más defensa, tiene todavía la cosa es que si esos 10 Montapuerco con esa sanación le va el chance a quitarse todas las otras defensas. Montapuerco que vienen por ahí, se quita la torre de mago, excelente ahí para los Montapuerco que no van a recibir daño. La reina que ya se usa de la habilidad o la obligan a usar la habilidad, vienen los Montapuerco que vienen acompañados de unos cuantos Larry haciéndole el aguante por atrás. Rápidamente sigue por ahí la loca acomodada haciéndole el aguante por ahí a la reina. Se viene la torre infernal y se fija en los Montapuerco, cosa que va a caer la torre infernal, va a caer. Pero ya tenemos la Equivallarla por ahí que está sazonando a la pobre reina. Es el cañón también dándole. Los Montapuerco que no llegan rápido al cañón. Y esto no creo que vaya a poder ser pleno. No creo. Vamos ya. Dice Kamisaka, dime. You dance? Yeah, you very good dance. Yes, okay. Nice. I don't know what is that, pero. It's beautiful. Ah, you dance like a Fortnite? Oh, okay. Yeah, I see you. Este es de los míos, de verdad. Bueno, vamos a ver Carlin está atacando, se viene su ataque en Ayuntamiento 11, se viene un ataque con 12, perdón, con Globo. No va a conseguir pleno el Carlin, no, Carlin, ¿qué pasó? Carlin, si tú eres el discípulo de Sky King, ¿qué pasó? ¿Dónde está Zico? Zico está viajando, exactamente, Zico está viajando ahora. Creo que me dijo a Los Ángeles, iba camino a Los Ángeles, pero la cuenta de él la está usando otra gente, creo. Eso me dijo por privado. Bueno, me dijo por privado, yo lo dije aquí en público, ¿eh? ¿Qué cosa? Ataque de Carlin que no va a conseguir pleno. Tenemos por aquí, había otro ataque. Dime. You wanna dance? Yes. That's new. I don't know if you can, I mean. Oye, pues ya le iba a hablar en inglés a ustedes. Sí, señor, yo sé que hay muchos que lo entienden, pero anyway. Ponte aquí para que dame, ve. Tú vas, lo voy a poner aquí. Tenemos el ataque en Ayuntamiento 9 por parte de Dominicana, que viene buscando cerrar el ataque. Ponte aquí, yo no te voy a poner aquí. You dance? Dance. Igual, let me see another dance. Let's see, like that. You do like this. Do it. Okay. All right, you see? I mean, perdón, ustedes saben, ese es el baile de él, de Fortnite. Cuando llegan en Fortnite, eso es lo que ella hace. Para que ustedes vean que él también tiene su baile de cuando gana, de victoria, y también tiene su baile. ¿Así? Lo único malo que es mudo, él no vocea, pero él baila, como quiera, él baila. Nice, like this. Vamos ya, entonces dámele aquí el supuestamente el spam que dice mi querida Ash. Dice, estamos reclutando chicas, ojo con esto. Esto es lo que puso mi querida Ash. Estamos reclutando chicas para una free world mixta con la Queen clase A para este 31 de agosto. Ojo, señores, para el 31 de agosto, o sea, prácticamente la otra semana. Otra semana, sí, bueno, no, sí, sí, la otra semana, o sea, todavía el tiempo. Si quieres guerra, puede inscribirte en line Asu aparece ahí como Asu rayita cop, aparece por ahí en WhatsApp, aparece más 593-969-14286-3, ok. Es el teléfono de mi querida Asu, WhatsApp, repito nuevamente, más 593-969-14286-3.
el teléfono de mi querida Asu. Así que ya ustedes saben. Señores, plenazo por parte de Salaleta. ¿Cómo? ¿Qué fue la vaina? Sí, Salaleta. Salaleta se tira tremendo pleno en Ayuntamiento 9, cortesía de Dominicana. Se viene con todo el poder. Vamos ya. Seguimos por aquí, seguimos, tenemos ataque por parte de Gibraltar en Ayuntamiento 10. Vamos a ver cómo, con qué se viene mi querido Henry se viene con un ataque de bruja combinado con esa cabra loca. No, porque esta va a ser la más cabra, no va a traer cabra loca porque no tiene... Bueno, esta va a ser loca porque no tiene los chifles, o sea, no es cabra loca, así que ya ustedes saben. Bueno, ya, dice buenas Joel, dice Walter Villa que está por ahí, dice buenas, un saludo para ti mi querido, bienvenido con todos los poderes. Hola Joel, saludo mi querido Pocket de Screen que anda por ahí, bienvenido mi querido, con todos los poderes. Dice Rolo que alguien le avise a su querido Cico Rubén que Rolo, su marido dice, está aquí en la guerra, dice ahí. Bueno, yo creo que iba en avión, loco, iba en avión ahora, ya tú sabes. Bueno, ahí puede ir, ya, de verdad, pero error, Cico puede venir viendo el directo porque iba en avión y los aviones de aquí cuando son vuelos nacionales, tienen wifi, es de seguro, debe ir de seguro dándole muela a alguien en el lado, de seguro. Eso es, porque el dominicano no puede viajar sin darle muela a que va al lado, olvídate, eso es segurito. Es un requisito, sí, es un requisito, Rolo. Para ser moderador ya hay que ser fake. Tenemos por aquí, señores, a mi querido Henry, que aparentemente el vecino le cagó el ataque porque le robó el wifi y le tumbó el ataque. Sí, le tumbó el ataque, no sabemos si va a ser pleno hasta el último segundo, así que vamos a verlo. Vamos a dejarlo ahí, señores. Gibraltar, se lo dije, estaban atacando lento, pero llevan la ventaja, que de hecho no pasé esta estadística de guerra. ¿Qué manco? ¿Qué manco? No he pasado estadística de guerra, pero se la paso ahora, faltando 30 minutos para terminar. Vamos ya. Oh, ese otro. Ok, pues mira, enséñala yo. Ponte aquí. Halo otra vez. ¿Ese otro? Ok, ese otro cuando tú ganas. When you win, you do like that. Ah, ok. Ok. Nice. Show me another one. Ya lo tengo bailando. Bueno, tenemos el ataque del Titan, señores, que se viene con su ataque en Ayuntamiento 10. Se viene ahí con un ataque de montafuego. Vamos a ver cómo lo ejecuta. You show me that one, ready. Ay, este muchacho. La vaina que anda por ahí dice Joel, avísame cuando sea free for. Está todo, yo te aviso. Abusivo. Mi querida la vaina por ahí que sube contenido de free for la vaina. Así como ustedes la ven, así a lo loco, ya tú sabes. Rosa Juan, le va a gustar esta captura. Manda tus redes. ¿Ah? las redes de mi querida Vane. Dime. Ese de los dos. Yeah, go to play. When you win 10, coming back. When you win, coming back. Bueno, señores, tenemos aquí el ataque de Titan. Perdón que no lo estaba viendo porque era que sabe que está haciendo ahí su baile. Yo lo tengo que ver, a ver cuál es el copio después ahí. Aunque tiene uno bacano, tiene un baile bacano ahí. Vamos ya. Yo no hago fake, dice Ana. No, el Rolo le dice a Ana. No, que tú no haces fake. Rolo, tú no haces fake. ¿Tú estás seguro? Yo tengo uno. Tengo uno tuyo, así que no me hagas publicarlo. Yo tengo uno tuyo. Mira, dice la vaina fake, no super fake. Y mira, la vaina está conmigo. Ya tú sabes. Estadística, ¿cómo van? Ahora mismo te la paso, Cookie. Perdón, que no la había pasado porque estaba ahí, tú sabes, hablando de la que come pollo.
Imagínate. Bueno, señores, vamos a ver. Esto será pleno. El Titan se tirará a pleno en Ayuntamiento 10. Vamos a ver si lo consigue. 30 segundos para terminar ese atacazo. Se vienen los montapuecos por la parte de abajo, rompiendo todo. Montapuecos porque es que vienen por el centro. Tienen un lavajados que le viene atrás. Junto con sí, un lavajado, sí. Se viene 20 segundos. Esto va a ser pleno. Yo creo que sí. Va a ser pleno. Cortesía de mi querido Titan, que se va a tirar pleno en Ayuntamiento 10, señores. Sí. Señores, se tira pleno en Ayuntamiento 10. El Titan para ti, tira, salga, sigue rompiendo el Ayuntamiento. Vale de Joel. Lo he ido así. Aquí. Ese baile el nuevo baile del hijo mío, de verdad, un monstruo. Qué baile sazo ese tiro, ese muchacho. Bueno, vamos ya. Oye, es que están atacando ataque y no me dejan. Entonces, espérate. Vamos a ver este ataque. Después de este ataque sí le voy a pasar estadística. Porque es que están atacando a todo el mundo. Todo el mundo está atacando. ¿Qué te cuento? Vamos ya, señores. ¿Quién da más? Dice por ahí, ¿quién da más? Vamos. Yo le voy a tomar también captura a ese teléfono de Vane y el teléfono de Azucena. Yo le voy a tomar foto para, tú sabes, para cuando yo quiera, cuando esté flojo de dinero, decir por ahí en oferta, señores, tengo contacto de Vane y tengo contacto de Azu. Comienzo la subasta con $100. Quien lo quiera, ofrezca más. Así mismo. Óyeme y se me arregla la semana. Publícalo Joel, dice por ahí Ana, por engañarme. Oye, ya, tenemos, señores, el segundo ataque de Zabaleta, señores, le dije el nombre más ahorita. Zabaleta, señores, se viene con su ataque. Primero fue un plenazo, cerrando un ayuntamiento que le hacía falta a los muchachos de Dominicana. Tenemos ahora su segundo ataque, que se viene buscándose un pleno con Montapueco y Valkyria también, o sea, un Falcon. Se viene con un Falcon, señores, entrando fuerte. Así que vamos ya. Control poder Henry, dice, mira el pleno que hice con Randy Joel. Ok, vamos a verlo entonces con Randy. Si se tira de un plenazo. Ok, vamos a ver eso, mi querido Henry, entonces. sí, Cookie. O sea, según lo que me dijeron, sí. Es con ese rote, supuestamente. No te sé decir porque de verdad no tengo todavía claro cuál es el rote de ambos torneos, la verdad. No te sé decir, pero supuestamente es con ese rote, supuestamente. Tú ves. Vamos ya. Esta está con rote de Clash Royale Cookie. Sí. Se pasa ese rolo, de verdad. Se pasa. ¿Qué pasa, ese rolo, de verdad? Publícalo, Joel. No, olvídate de eso. Yo lo voy a publicar. Sí, yo lo voy a publicar. Tengo por ahí, señora, mi querido Dominican Bori, que está por ahí con todos los poderes, que de hecho Dominican Bori te va transmitiendo ayer también una otra guerra de Dominicana también, porque ustedes saben que mi querido Dominican Bori es youtuber también de Clash of Clans a lo poderoso, manito. Tenemos allí, señores, ese plenazo que se acaba de tirar Zabaleta, que yo ahorita le dije Salazar, no sé ni por qué carajo le dije Salazar, pero Zabaleta se acaba de tirar el plenazo en Ayuntamiento 9 para los muchachos de Dominican, que siguen cerrando Ayuntamiento 9 como tiene que ser, manito. Rúmpelo, quémalo todo. Ahora sí, le voy a pasar estadística. Hay ataque de Rivantar, pero le voy a pasar estadística. Tenemos, señores, que Dominicana tiene 89.53% de destrucción en la aldea de Gibraltar con 69 estrellas, de los cuales tienen 39 ataques. De los 39 ataques tienen 16 que son plenazo. Tenemos Gibraltar que tienen un 85.93%, andan pegados en porcentaje y tienen 75 estrellas. Ahí sí, de tan lejos en estrellas, tienen 6 estrellas de ventaja sobre Dominicana. Tienen 45 ataques, tienen, claro, más ataques que Dominicana, tienen 6 ataques más que Dominicana, pero aún así, como quiera, van arriba. Tienen 10, de esos 45 ataques, tienen 18 que son super pleno por parte de Gibraltar. Tenemos ataque heroico por parte de Dominicana. Tenemos a Randy, que vamos a ver ese ataque ahora, que me lo recomendó Henry. Y por parte de Gibraltar tenemos a Machu, que se tira su plenazo en Ayuntamiento 11 también.
O 12, fue 12, 12, perdón. Gabino, carajo, vamos a ver el ataque de Gabino, está en vivo. Esto es 12, esto hay que verlo. Gabino, señores, se vienen con su ataque. Gabino Barrera tenía razones andando en la borrachera. Cargaba pistola con ser cargadores. Le daba el gusto a cualquiera. Ya no me se manda la canción, así que ya la dejo ahí. Pero tenemos a Gabino Barrera, señores, que se viene con su atacazo. Así que vamos ya. Tenemos a Roar Block, que está por ahí. I think you put, I don't know if it's the Utah or Clan Tag or something like that. But I can check it now, because right now we do the, we're streaming the war. Dominicana versus Gibraltar. That's, frame war, I think frame war, yeah, frame war. You know, so I can check it. I think it right now. But if you continue in the chat, maybe when we finish the war, so I can check your base or your clan, whatever you want, or whatever you put over there, so I can check it up. Okay. So thank you for watching. I press that. So now I need to continue speaking Spanish. So sorry for that. I don't know if you speak Spanish too. So you know, welcome to the streaming. Welcome to the family. Vamos ya, señores. Tenemos por aquí a Henry, que dice que es cuenta. Ah, bueno, no, se me fue para arriba otra vez. Ya lo sabes. Demasi, que está por ahí, se reportándose, el que hizo el mejor ataque aéreo que ha visto en la historia. Perú versus Dominicana. Exagero, eso sí. No, yo sé que exageraste, porque pasé mínimo, pasé un ataque épico con globo. Tenían que quedar vivo todos los globos. No morí ni un globo. Eso es un ataque épico de globo. Sí, señor. Enrique Larguese, dice por ahí. dice Rolo. Cookie, que está con todos los poderes, ya lo saben. Un amor, dale amor. Sí, por ahí. Tenemos, señores, Gabino Barrera, que sigue con su ataque todavía, que no pillo de que eran bolicheros con bruja o algo así por el estilo, pero estamos por ahí. Cosa que pinta más feo que Rolo en cuero, porque... Mira, Rolo en cuero, terrible. Pero anyway, no me pregunten cómo sé eso, simplemente me lo imagino, ¿tú me entiendes? Pero tenemos por aquí, porque está todavía el ayuntamiento, que está freyendo todas las sanadoras, sí, señor. No fue un delay que tuve, y dije dos veces sanadora, pero sí. Tenemos ahí el ataque de mi querido Bocarevino Barrera, que le pusieron barrera y no pudo llegar. Tenemos por ahí ataques de Miguel. Miguel se tiró, creo que fue un pleno en ayuntamiento, o... No, Miguel falló un pleno porque yo dije que iba a ser pleno. Ahora Miguel no va a ser pleno. Tal vez ahora se tira su pleno, porque ahorita dije pleno y le desaparecieron todos los pobres dragones. Y yo celebrando que iba a ser ataque tormenta, iba a ser exitoso, y no pudo ser. Así que no, ahora mismo Miguel no va a ser pleno. Que quede claro, no salió de mi boca que va a ser pleno. No va a ser pleno, ¿ok? ¿Ok? Me mataste ayer, dice Demas. Bueno, lo mataron. Se está reclutando chicas y chicos por ahí, señores. Ya le había dicho. Se están reclutando chicas y chicos para el enfrentamiento del 31 de este mes. Se enfrenta Queen Clase A. King Clase A se enfrentan, donde se harán transmitidos por, no por un solo canal, no por este canalito de carajo este que está aquí, no. Se va a transmitir por el canal de mi querido Dami Cop, que está fuertísimo, mi querido Byron, que está monstruoso, y mi querido Now, que está silencioso, como siempre, silencioso, mi querido Now. Así que ya ustedes saben, apúntense a esa guerra, vengan a mostrar su poder, a ver si ve la que ustedes tienen nivel, porque van a ser transmitidos en vivo y directo, no por un canal, por cuatro canales. Así que ya ustedes saben, vámonos con todo el poder ahí. Apúntense, vámonos allá. Los contactos de mi querida Aso y Van están en el chat por ahí. Ya se me perdió, pero anyway. Ya ustedes saben, así que pónganse en contacto con mi querida Asu Cop, que anda por ahí, y mi querida Vane. Ya tú sabes. Tenemos aquí ataque ahora por parte de Bujosa, que vienen, buscamos el pleno, congela rápidamente esa torre, vamos, congela la torre, dispara, es que no le pega la bendita torre infernal, no le pegó la torre infernal, pero está bien como quiera. Casi, mi querido Bujosa se tira pleno en Ayuntamiento 11, no lo pudo tirar. Tenemos, señores, que la cosa está 72-78, ganando todavía Gibraltar. Gibraltar sigue haciendo su ataque. Tenemos aquí ataque de mi querido
Favreau, Peter, que se viene con su ataque de bolichero en Ayuntamiento 11. Vamos a ver cómo lo ejecuta. Comienza con una Spinning Ball o caminata de la arena por la parte izquierda de arriba de la aldea. Viene bajando hacia el centro de la aldea. Se está quitando absolutamente todo lo que está por ahí. Así que vamos a ver cómo le va ese atacazo. Y la gente dice, Cookie hace 29 hits en Clash Royale. Espérate. Cookie, ¿usted juega Royal, Cookie? ¿Usted juega Royal? Porque yo veo que Rolo te está dando lata con Royal, Royal y Royal. ¿Usted juega Royal, Cookie? ¿Usted juega Royal? Sí, donde sí, Costa Cookie, dice Rolo. O sea, va a ser entonces como dice que Colombia lleva a Sky, quien va a ser CWC Sky Color. Sería algo así por ahí anda la vaina. Ya tú sabes. Rolo manda callar a Demasi por ahí. Bueno, no sé qué plan se traen esos dos. Bueno, igual tenemos aquí, seguimos con el ataque por parte de Gibraltar, que está en ataque. Se viene Favreau, el Pipe, se viene con todo el poder, así que vamos. Se vienen entrando los pitufos que están enrabiados. Pero no sé por qué estos pitufos se fueron por la parte de abajo y no cogieron el salto. Ojo con eso, que las tropas a veces son troll. De verdad, las tropas son troll a veces, porque tenían el salto a este salto de aquí y se fueron a este salto de aquí abajo. ¿Por qué? No sé, porque le pegó la gana a los benditos pitufos y se por ahí abajo. ¿Qué te cuento? Tengo por ahí, señores, nuevamente mi querida Vane Cup, pone su line. Está ahí en line, la encuentran como Vane, rayita abajo, 26. Y en WhatsApp la encuentran con el número de más 5411-4199-5851, número de mi querida Vane. Así que eso vale oro. No lo voy a repetir otra vez porque la próxima vez lo voy a vender ese número. Así que ya ustedes saben. Nuevamente le digo más 5411-4199-5851, teléfono de mi querida Vane. Así que ya ustedes saben. Por favor, no manden foto en cuero, que siempre hay uno que lo hace. No manden foto en cuero, no, eso es serio, ¿ok? Grosol, dice mi querida Vane. Chenny 23 anda por ahí, dice Joel Elvis. Yo creo que Maxi habla de mí. Oh, de tu ataque épico, el 5 de Perú, un plenazo. Ok, vino a darle referencia a eso. Está bien. Vamos, ya tenemos ahí el ataque de Favreau, que no va a conseguir pleno. Y dame a ver el ataque que me pidió Henry por aquí, que fue el ataque de Randy. Este ataque de. Yo creo que ese es que lo, si yo no me equivoco, creo que lo vimos. Pero lo vamos a poner otra vez, no te me preocupes. Se viene el segundo ataque de Match. Match consiguió un plenazo en Ayuntamiento 12 con su primer ataque. Se viene con su segundo ataque. Usó hechizo para aumentarle el nivel a toda la tropa. Así que se viene fuerte Match con su segundo ataque. Se viene con un ataque de globo. Así que vamos a ver. Su primer ataque fue con montapuerco, fue pleno. Ahora se viene con un ataque de globo. Vamos a ver cómo domina ese ataque, mi querido Match. Vámonos con todos los poderes. No, Chenny, habla en con Randy. Ok. ¿Qué pasa? ¿Yo necesito ayuda? Ok, give me a few minutes, so I go to help you, ok? Ok? No, yo he visto. No, leave it like that. Ok? Vamos ya, tenemos aquí el ataque de Match que se quedó parado, no sé qué, ahí se le fue el internet. ¿Será que se le fue el internet? No, no, está planeando cómo tirarse, se viene por ahí tirando los hechizos de velocidad, se vienen ahí tres, ya, lo tiró los tres juntos, wow. Globo que viene en grupito, carajo, ¿cómo? Ya, lo está usando los tres dedos, lo está usando así, tirándolo, los cuatro dedos lo tiró todo así. Como raro. Bueno, yo se va ahí como quiera ese atacazo. Ya tú sabes. No, es verdad, Vane, lo voy a vender. El teléfono tuyo y el de Asu lo voy a vender. lo voy a poner en subasta. Así que ya tú sabes. Con lo que ganemos, te cambio el número después, tú sabes. Ya tú sabes. Sí. Vamos ya. Ay, okay.
Yo no sé si leerlo, pero anyway, bueno, señores. Tenemos, señores, aquí plenazo por parte de mi querido Masi en Ayuntamiento 12, que se va a tirar otro pleno en Ayuntamiento 12. Pero este tigre, que alguien lo controle. Alguien controle con ese ataque como lo tiró y como entró. ¡Qué plenazo con globo! Tú ves, eso es un plenazo con globo. Eso es un plenazo con globo. Tiene chance todavía. Tiene chance, sí. Se viene el plenazo. Joaquín, no te quedas. Tenemos ataque por parte de mi querido Match, que se tira plenazo con globo, señores. ¿Quién dijo que no? Y se viene la disco. Teca. Plenazo, señores, de Gibraltar, que se acaba de tirar en Ayuntamiento 12. Sí, señor, plenazo que se acaba de tirar en mi querido match para Gibraltar en Ayuntamiento 12. ¿Qué te cuento yo? No te lo puedo creer. ¿Qué plenazo se tiró ese loco? Y hasta baile con él también. ¿Qué te cuento? Bueno, espérate, ataque por parte de, tenemos sede B. Vamos. No, y de B ya terminó. No fue pleno. Vámonos con Cere entonces. Cere se viene en Ayuntamiento 11. Se viene su ataque con Bolichero y la Cabra Loca, que viene entrando al centro en rabiada. Se viene la Cabra Loca. Se vienen los Pitufos entrando rápidamente. Los Larrique, que vienen entrando con todos los poderes. Vámonos ya. Seguimos por aquí. Ya tú sabes. Te estamos dándole con todo. Vámonos ya, tenemos ahí ataque de Seref, que se viene con su ataque de Pitufo, entrando rápido y con todo, así que ya tú sabes. Revélate, deja de decir a todo. ¿Qué pasó? Revélate, deja de decir a todo. No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me están atacando a mi querida Vanessa. No me ataquen a Vanessa, que es de la mía, por favor. No me la ataquen. Déjenmela tranquilita. Vamos ya. ¿Tú crees que yo voy a decir sí a todo? Vamos ya, señores. Tenemos el ataque de Cere, que no creo que vaya a ser pleno, porque tenemos la torre de mango, tenemos torre infernal. Y yo, si digo que no va a ser pleno, no va a ser pleno. Créeme, que si yo digo que no va a ser pleno, no va a ser pleno. Tenemos ataque por parte de Gibraltar en Ayuntamiento 10. Tenemos a Henry, que está haciendo su ataque en Ayuntamiento 10. Fresh, vamos ya. Gibraltar, que se viene con su atacazo de bruja con Bolichero. Vamos ya, vámonos. Vamos ya, vamos a ver cómo le va este ataque aquí a mi querido Henry, que su primer ataque no pudo ser pleno, pero ahora se viene con la cabrita, porque la cabra loca no es, se viene con la cabrita, se sale el castillo a defender tres Valkyria con un Baby Dragon, la torre infernal que está en altivo, congela rápidamente la torre infernal, se viene la cabra loca entrando, pero con todo el poder de los Pitufos que siguen reventando por ahí. Tenemos la reina, que goza de la habilidad también, el rey también goza de la habilidad, según, oye, qué bien le hubiera caído un salto ahí. Un salto le cae extremadamente súper bien por ahí, pero anyway, como quiera. Tenemos por ahí la reina, que se va a quitar la torre infernal, que es muy importante. Los Pitufos que siguen quitándose todo lo que viene por aquí. Y esto no sé, pero si soy yo que doy mal. Pero me huele bueno, estoy sintiendo el pleno. No, esa bomba le acaba de matar a todos los Pitufos. ¿Qué carajo puede pasar así? No te cuento cómo esto puede pasar así. Vamos, se viene por ahí. Todavía tiene goza de la vida. Se va a quitar la torre. Bien, perfecto. Se va a quitar la torre. Por la parte de arriba tenemos la reina que se enfrentan. Bruja reina que se enfrentan a esa torre de mago. Y no la logran derribar. Tenemos todavía. Tenemos tiempo y tenemos. Yo creo que puede ser pleno. Vámonos con eso. No se nota por la forma como tiran los hechizos de esqueleto. Ya subís a bien. Ya, bueno, eso es verdad, mi loco. Eso es verdad lo que tú pusiste ahí, pero tú sabes, eso es verdad. Yeah, I tell you, give me a few minutes. Go to try to do it and I go to you.
¿No? Tenemos, señores, pleno en Ayuntamiento 10. Por parte de Kim Randall, reventando todo. Se viene, señores, Gibraltar, que sigue cerrando Ayuntamiento 10, Ayuntamiento 11. Tenemos ataque por parte de ahora el Cali. Vamos a ver si el Cali se estaba atacando, pero vamos a ver si Cali se tira un pleno. Un pleno se tira en Ayuntamiento 12. Vamos a ver, Cali. Seguimos. Te sigo viendo, Carlin. El Carlin se viene con una queen por la parte izquierda de arriba de la aldea, tratando de tirar ese pleno. Su primer ataque no fue pleno. Lamentablemente no fue pleno, pero... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo no entro en este building. Así mismo, mi querida Azucena, no entre en esos building que esta gente quieren hacer. No entre por ahí, porque los building no se pueden hacer. No. Solamente háganle bullying a Rolo. A Rolo, que es borracho. No sé de dónde me salió decirle borracho, pero es borracho. Sí, solamente a Rolo háganle bullying. El único que está permitido en este canal hacerle bullying es a Rolo. Así que háganmele bullying. Vamos ya, señores. Tenemos aquí el ataque de globo de mi querido el Carlin, que viene buscándose el globo. Ataque de globo pleno con ataque de globo. No sé cuántas veces lo dije mal, pero ataque de globo en pleno. O con la luna. Con la luna. No, con la luna. No me sale decir con la luna. Pero como quiera. Tenemos por ahí, señores, que esto va a ser pleno. Esto va a ser pleno. Esto va a ser pleno, señores, por parte de mi querido Carlin. Se va a tirar pleno en Ayuntamiento 11. Vámonos con todos los poderes. You wanna dance? Yes. Ok, vamos. Ponte aquí. So they see you. Ok. Vamos a bailar cuando sea pleno. Cuando sea pleno, bailamos. Ok. Pleno cuando baile. Cuando bailamos cuando sea pleno. Ven. Come. No, leave me alone. Ok, señora, tenemos pleno por parte de mi querido El Kylin. Sorry for party rocking. Ok, I'm following you. Dime, dale. Dale, super. Yeah, ahora sí. La pareja mía también, bueno, por como quiera tenemos pleno, señores, por parte de El Carlin, que se acaba de tirar el tremendo plenazo en Ayuntamiento 12 con todos los poderes. No, ahora sí, así. está bien, está curado, mira, está de lo mío. Vamos ya, señores, tenemos otro ataque. What? Se terminó. Satanás, señores, vamos a ver el ataque de Satanás. Yo creo que no he visto el ataque de Satanás. Satanás viene buscando también pleno en Ayuntamiento 12 por parte de Gibraltar. Se viene cerrando Satanás. Vamos a ver si Satanás cierra. Ya, yeah, tú le das así. Yes. Exactamente, ahí estamos. Tenemos aquí ataque. No, esto no va a ser pleno. Salimos de aquí porque esto no va a ser pleno. Vamos a ver si seamos uno que sea pleno. Tenemos a Eric atacando, señores. Eric atacando en el 2012 también. Esto pinta más bueno. Tenemos salto todavía. Tenemos reyes con habilidad. Tenemos reina con habilidad todavía. Sobre esto pinta mejor que el otro. Así que vamos a ver si lo consigue. Aunque se acerca al ayuntamiento. El ayuntamiento que está requete sumamente fuerte. No sé cómo va a terminar, pero va a terminar. Vamos ya, Ana, pero tú hoy viniste para bailar, Flor. Yo voy a dejar de bailar y lo voy a poner ahí, porque está bailando hoy toda. Bueno, tenemos todavía la reina que goza de la habilidad todavía, cosa que... Vamos a ver si la consigue. Vamos. No, güey, ustedes saben que está haciendo el gusanito en el piso, o sea, lo que tú haces así cuando tú estás bailando, que tú haces así. Él está haciendo eso en el piso, el gusanito. No va a poder ser pleno tampoco este ataque. También quedan demasiados edificios peligrosos. Y solamente queda la reina. Todavía está viva por aquí. No, la reina ya petaqueó. Solamente el golem. Salimos, vamos a ver. Había otro. ¿Quién estaba atacando? Ah, bueno, ya solamente queda ese. Señores y señores, queda lo que queda.
solamente aquí ya. Esto es todo. La guerra acaba de terminar. Tenemos por ahí que se le frizó el internet, para hacerlo un poquito más largo. Victoria para los muchachos de Gibraltar, que se acaban de tirar la victoria con 80, bueno, vamos a decir 77, no suma más, pero creo que 81 versus 79, señores. Dominicana pierde hoy, ojo, este calentamiento, pierde hoy, pero no quiere decir que va a perder todos los días. Okay. Ustedes saben, dime. ¿Cuál es that? Up, down. Ah, ok. Go to play one and win it and coming back, ok? Play one. Sí, antes de salir, tiro para allá. Sí, señores, se acaba de terminar la guerra. Termina, señores, Gibraltar con la victoria. Termina 79-81, victoria para los muchachos de Gibraltar, que hicieron una tremenda guerra. Los muchachos de Dominicana no se quedaron atrás, hicieron excelente guerra también. Déjame entrar, porque yo creo que es... Si no me equivoco, por ahí me dijeron, bueno, el ataque de Zico Rubén no lo pude ver. ¿Quién tendría, Gabino también se tiró un pleno y que no lo pude ver, y Randy. Ok, estos tres ataques no lo pude ver. Vamos a comenzar con el de Rubén. Va a ponerlo por ahí, ataque de Rubén en Ayuntamiento 12, que se tiró un tremendo plenazo, pero aún así faltaron fuerzas, ataque, para hacerle la cara a Gibraltar, que se llevó la victoria con un 81 por 100, bueno, un 81 con de estrella. Ataque de globo por parte de Zico Rubén, que se tiró un plenazo en Ayuntamiento 12. Vamos ya, lo estoy poniendo muy rápido porque ya es una repetición, ya ustedes saben. Vamos ya. Tengo por ahí Yeye, no, ¿dónde está Yeye? Yeye es la única que controla rolo. Yeye es la única que controla rolo. De verdad te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Y toda la vaina, ya tú sabes. Vamos ya, estamos viendo ahí el plenazo que se tiró Zico Rubén en Ayuntamiento 12, que lo hizo excelentemente bien. Satanás, sí, ¿era Santana o Satanás? Ah, Satanás. Es que me están corrigiendo. Pero a nivel con quiera tenemos ahí, señor, el de Zico Rubén, que se tira. Plenazo que se acaba de tirar. Bueno, fue casi mente ahora, porque fue que no lo pudimos ver. Y lo estamos pasando en los últimos plenos. Tenemos el ataque de ahora de Gabino Barrera, que se tiró. Vimos el fake. Bueno, no hay fake, no, sino que no fue pleno. Pero también estamos, le voy a poner ahora que fue pleno de mi querido Gabino, que se tiró pleno también. Tú sabes, hay que ponerlo también. Se tiró pleno, ya tú sabes. La policía dice por ahí por dos estrellas. Ya tú sabes que si dos estrellas fueron victoriosos de Gibraltar. Pero ahora vamos a decir que la gente que hizo ataque y no hizo ataque, ya tú sabes. Santana, perdón, porque después de decir Satanás, pero no era Satanás. Es que tengo otro que se llama Satanás y se me fue la memoria y dije Satanás, pero tú eres Santana, perdón. I'm sorry, loco, de verdad. Ya tú sabes que sí, perdón, I'm sorry, loco. Tú sabes que a veces se le va la guagua a uno, ¿tú me entiendes? Pero tú sabes que sí, como quieras, por lo menos lo arreglamos antes de irnos, ¿verdad? Santana. Perdón. Mira, de hecho, tú sabes que tú tienes el apellido. Cuidado si tú eres familia de la mujer mía. Porque la mujer mía tiene. El nombre de ella es Santana. O sea, el apellido es Santana. ¿Mm? Cuidado si tú si anduvieron por ahí embrujados los padres y toda la vaina por allá. Tú sabes, como una vaina de loco. Bueno, tenemos ahí otro plenazo que se tiraron, muchachos, de Dominicana. ¡Bum! Manito, la bomba. Tú sabes, oye, la bomba ya la tiró de todas formas, como quieran caer. Tenemos aquí ahora el ataque, el último que no pudimos ver de los plenos de Dominicana. Tenemos el ataque de Randy, que se tiró en Ayuntamiento. Pero que este fue ataque tormenta y este sí salió pleno. No, este sí lo bailo yo. Este lo bailo, le pongo la música, le pongo todo, porque este sí. Yo soñaba con ver un pleno de ataque tormenta. Ataque tormenta, señores, pleno por parte de mi querido Randy. Que no fue Randy, fue Henry que lo hizo con la cuenta de él. Porque parece que Randy estaba vago hoy y dijo: oye, Henry, por favor, ponme el ataque. Y mira lo que le hicieron aquí. Ataque tormenta que se tiró pleno. Porque de hecho, Henry sí hizo ataque tormenta con su cuenta. Pero quedaron cerca de ser pleno. Bueno, hubo una que no. La otra quedó cerca. No fue pleno porque yo dije que iba a ser pleno y se cayó el ataque y no fue pleno. ¿Sabes? Yo tengo como esa sal, ¿tú me entiendes? Dice el lindo pleno al 12 por ahí. Sí, señores, de verdad, sí, hay bueno pleno por ambos clanes. Gibraltar, ya ténganlo en ojo, que tan fuerte los muchachos de Gibraltar. Así que, porque si estos son guías de calentamiento donde tú no enseñas en realidad el potencial que tú tienes,
Cuando comience la vaina, la cosa va a estar duro. Cuando comience la vaina, la cosa va a estar duro. Tú sabes, oye, ¿qué? Cuando comience la vaina, la cosa va a estar duro. Ya tú sabes. Dice Santana que faltaron, mejor dicho, muchos ayuntamientos 12. Es la primera, o sea, guerra de calentamiento, tú sabes, eso se entiende. Pero aún así tan guapos, señores. Tenemos, señores, plenazo en ayuntamiento 12, que con ataque tormenta, que hace tiempo que quería ver uno, y por eso yo me lo gozo, yo me lo bailo, pero se viene ataque tormenta y se viene. Every day I'm shuffling. Tormenta, señores, de mi querido Hernández, que se acaba de tirar el ayuntamiento 11, señores, en ayuntamiento 12 con ataque tormenta. Wow. Qué loco, déjame ver. Pum, entonces, ahora pasamos, déjame ver si no se me fueron. Ayuntamiento de Match, eso lo vimos, fue pleno. Match, bueno, sus dos plenos, diablo, qué tigre tiene esta monstruo. Match se tiró dos plenos en ayuntamiento 12. Tenemos hecho y de hecho lo vimos. Mega Kelvin, creo que no vimos este pleno de Mega Kelvin. No estoy muy seguro, pero vamos a ponerlo por si acaso. Vamos a ponerlo. Ya tú sabes, dice, estamos fríos los TH12, no, esto es calentamiento, señores, esto es calentamiento, después de esto es que la cosa se prende, vienen los plenos que tienen que ser plenos y toda la vaina, ya tú sabes. La cosa es que ya lo pueden tener en vista, que ustedes vienen duro, ustedes vienen, Gibraltar viene duro, de hecho, siempre han sido duros, pero ahora como que vienen más, porque si esto es calentamiento, no te quiero yo decir. Respira, Joel, dice mi querida Ana. Sabe, chakra para respirar. Yo sé que yo me acelero a veces. Dice Kiko Rap que avisen para la próxima para llevar su TH11. Dice por ahí. Ya tú sabes. Ese yo es la. Que mi esposa no me sacaba a bailar, hermanito, pero yo soy un trompo bailando. Yo soy un trompo bailando. Mira. Te voy a enseñar, tú vas a ver, espérate. Te voy a enseñar. Tú vas a ver. Mira, te voy a enseñar esto. Me van a tirar el copyright, no me importa, me van a tirar el copyright, pero como quiera. Espera, déjame ponerle aquí primero que todo, déjame ponerle la ametralladora a ese ataque, manito. Ataque por parte de Gibraltar, que se tiró también ahí tremendo pleno los muchachos de Gibraltar. Y mira, Rolo, te voy a dar un preview, solamente un preview nada más. Mira esto. Eso es un preview nada más, mi querido, eso es un preview nada más. Ahí te mangaste, señores. Eso, óyeme, se llama pase culebra casi mente. Y I go with you, ok? Let me finish here, so yeah. I'm finished, I go with you, ok? Vamos allá, señores. Tenemos ahí entonces, vamos a sacar estadística aquí de guerra. Tenemos por aquí, What you want? Ok, dame una cosa, espérate. Porque vamos a dejarlo con el ataque de aquí de eso, que yo creo que no lo vimos. Y déjame yo ver qué es lo que él quiera ver. Pa' volver tranquilo, espérate. Vamos.
Voy bien, con el último ataque. You want it? Ok, espérate. No termine con el último ataque. Sorry, de verdad, lo dejé mucho tiempo, sorry. Ahora sí. Entonces lo dejé ya con el diablo, de verdad que me fui por rato. I'm sorry, señores, pero estaba buscándole de comer a mi bebé. Belzebú, no creo que nos vimos pleno de Belzebú en Ayuntamiento de Día, así que le pongamos el último. Sorry, señores, a la gente que estaban ahí, que me perdí, sorry, de verdad. Ustedes saben que yo soy niñero y soy un niño y soy niñero. Soy un niño y soy niñero. ¿Qué estaban diciendo? Me comieron ustedes, pero fui yo, pues. No, jajaja. Bueno, no, Ana. Ana está perdida, dice por ahí. Tuve, Ana también está cocinando. Ana está cocinando y viendo la vaina. ¿Qué te cuento? ¿Qué está cocinando Ana? Ana, guárdame un ching entonces, guárdame un ching, porque si está cocinando, para allá vamos a comer entonces. Guárdame un ching a mí también. Ceviche, ay mi madre, un ceviche. Ay, pero eso era justamente lo que yo quería hoy. No, a mí me van a llamar lambonazo y toda la cosa, pero yo, eso era justamente lo que yo quería hoy. Yo quería eso justamente, un ceviche hoy. Y con ensalada de papa, ay Dios mío, eso era justamente lo que yo, si no hubiera dado tan lejos, óyeme, si no hubiera notado tan lejos, mira que te caigo en paracaídas ya, te caigo en paracaídas. Ya tú sabes, señores, bueno, yo creo que este sí va a ser el último ataque, porque ya terminó la guerra, ya pusimos todo el ataque, pero espero que le haya gustado la guerra, de verdad, gracias a los muchachos de Dominicana, gracias a los muchachos de Gibraltar por esta tremenda guerra, donde salieron victoriosos. Ya solamente voy a pasar estadística de quiénes hicieron six-pack, quiénes manquearon, quiénes todo hicieron con la vaina, ya tú sabes que es lo que, vamos ya. Tengo por ahí a R. Darison, que está por ahí, dice, pone el repe de donde me manca.
Ah, oh, donde marca pleno ahora mismo. Donde marca pleno. Dime. Ok. Ceviche. Sí, ya, acompañado de una cervecita. ¡Jesús Santísimo! No me doy por nadie. Por nadie la hoja me da. Sí, no, pero está bien. Mándamela por correo. Por correo me lo mando. Por el correo. Pues, ¡bombazo, señores! Por parte de mi querido Belzebú. ¡Pum! Reventando todo, señores. Reventando todo, señores. Ahí sí que ya ustedes saben. ¡Puf! Ahora sí, pues vamos a ver la estadística de los equipos para después, tú sabes, repartieron cada quien para su casa, como dice. Bueno, estamos cada quien en su casa, pero anyway. Tenemos, señores, los muchachos de Dominicana. Tenemos a Cico Rubén, que se tiró un pleno. Por ahí tenemos a Carlin, también se tiró un pleno. Tenemos a Randall, también se tiró un pleno por ahí, que fue Henry, tú sabes que lo que es. Gabino Barrera se tiró un pleno también por ahí con todos los poderes. Tenemos allá, ¿quién más? Tenemos a Mascaro, que no hizo su otro ataque. Bueno, creo que fue innecesario, fue. Henry, que se tiró un pleno también con dragones ahí, con todos los poderes. Tenemos Darison, que se primero no fue pleno, fue un 97, casi pleno. Y el segundo se tiró un plenazo con todos los poderes. Miguel, que se tiró también un pleno en Ayuntamiento 9. O 10 eran estos. Yo creo que era 10, no sé. Anda por ahí. Donnie, pues no sé cómo se llama. También se tiró un pleno. Tenemos también Zabaleta, que se tiró un sick pack o ataque perfecto. William quedó. Ah, pero William quedó en el 99, que tiene que... Ay, pobre 99. 99 también. Tengo también a Darison por ahí, que se tiró Sick Pack en Ayuntamiento 9. De lo duro, lo hizo bacano por ahí. Lauren Rancel también, que se tiró Sick Pack en Ayuntamiento 9, con todos los poderes, como siempre. Michael no hizo ataque. Tu tigre Javier no hizo ninguno de sus ataques tampoco. Y tenemos ataque de Sick Pack por parte de Miguel, por parte de Dominicana. Eso fueron. Por parte de los muchachos de Gibraltar, tenemos por aquí Ayuntamiento 12. Sick Pack por parte de Max, que es 86, que se tiró un tremendo Sick Pack en Ayuntamiento 12. De verdad que un monstruo, tigre, un monstruo. Mega Helvin también se tiró Sick Pack en Ayuntamiento 11. Si no me equivoco, fue 11, sí. 11. Sick Pack, wow, de verdad, Sick Pack se tiró monstruoso. Hechos también se tiró en Ayuntamiento 10, si no me equivoco, fue un pleno. Belzebú se tiró también Sick Pack en Ayuntamiento 10 también. Y seguimos por aquí más, ¿quién más tiene Sick Pack por aquí? Por parte de Kevin. Sí, Kevin Mayor King se tiró también plenazo en Ayuntamiento, Sick Pack en Ayuntamiento 9, si no me equivoco, era Lucifer que no se tiró. Lucifer no. Yo pensé que sí, no. Erika también se tiró Sick Pack en Ayuntamiento 9. Y Virus también se tiró Sick Pack en Ayuntamiento 9 con todos los poderes. Y lo que más miro de la guerra es que no hay Fey. No hay Fey. Increíble, pero cierto. No hay Fey. Primera guerra que estoy donde no hay un Fey. Hostia. No hay un Fey. No hay Fey. Buscándolo, no hay Fey. Tremenda guerra entonces para los muchachos. Que es de calentamiento la guerra, pero se están dando buena. Dominicana versus Gibraltar. Victoria para los muchachos de Gibraltar con 81 estrellas. Perdiendo Dominicana por 2 estrellas. Ya ustedes saben, vámonos allá con todos los poderes. Hoy es sábado de bebida, dice mi querida Ana, ya tú sabes que lo que es. Bueno, señores, llegamos al final. Gracias por los muchachos que me acompañaron por ahí. Se le agradece un super montón. Vamos a acelerar esta vaina porque tú sabes que lo que es. Gracias por hacerme el acompaño por ahí, de verdad. Gracias, mi queridas reinas, Azu, Vane y Ana, que se le pasaron el directo completo por ahí. Y a Rolo, que es de lo mío, mi querido Rolo. Te saco de lo mío, bien. Gracias por ahí. Me despido de lo último que veo en el directo por aquí. Veo que pongan su mensaje ahí para despedirme. Veo a mi querido Rolo. Hasta la próxima. O no sé si matarle haga un directo. No sé. Lo estoy pensando, pero no sé de qué lo voy a hacer. Pero probablemente mañana matarle haga algo. O tal vez no. Pero por ese caso, como quiera, me despido de mi querido Rolo. De mi querida reina Ana. Mi querida reina Vane, mi querida reina Azu, que anda por ahí. Baltasar, que está por ahí. Dice, esta es los en Sede de los Siete Rolos, Sol de Venezuela. Estuve cuatro años
en Perú y es muy buena. Ah, pues, muy buena para, o sea, ella es casi intercontinental. Casi mente. Ya tú sabes. Pero Salazar también. Bueno, ya se lo dije a Mayo, creo, otra vez el nombre. Se lo dije a Mayo, yo creo, el nombre otra vez. Pero bueno, me despido. Ahí sí, ahora sí. Me despido, señores, se les quiere de gratis. Hasta la próxima. Gracias por hacerme el aguante all. De verdad, se les quiere un montón. Beso y abrazo para todos. Y probablemente, quizás, nos vemos un poquito más tarde. Quizás. No estoy muy seguro, pero quizás. No sé qué vaya a jugar, pero estaré más tarde por aquí. Así que ya ustedes saben, se les quiere de gratis. A todos. Bye. De lo mío.